Hola, hola, para quienes están viendo esto en este preciso presente y para quienes van a volver a verlo o quizá a verlo por primera vez en un futuro, bienvenidos a esta última entrega de la trilogía Back to the Future. Hoy vamos a hablar de la tercera entrega. Obviamente vamos a tener a Jorge como invitado estelar, que fue la persona con la cual inicié esta nueva sección para el canal que se llama Retro. Vamos a tener a un invitado especial que ya lo habíamos mencionado en el anterior Back to the Future 2, quien es Cano, que nos va a acompañar desde Chile. Y también se nos suma otro integrante desde México. Así que pendientes porque los invitados de hoy van a estar de lujo. Vamos a darle un poquito de tiempo a Jorge, ya que no le ha arrancado el DeLorean. Está así, hoy no es con el modem, sino con el DeLorean, entonces démosle un poquitico de tiempo, esperamos nos pueda acompañar en esta tarde, que para acá en Colombia, para quienes nos están viendo, es horas de la tarde y para otros países ya es nochecita. Bueno, le damos la bienvenida a Cano por primera vez acá en mi canal. ¿Cómo estás, ¿Qué Cano? tal? ¿Cómo están? ¿Me veo bien ahí? Sí. Ahí sí. Sí, ahí se nos Mucho ve. gusto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, y a nombre del ejército de Sakurai, vengo a representarlo, a hablar tonterías aquí en este canal también. Ah, no, mentira. A aportar, a aportar. No, no, no digas tonterías, porque de hecho desde la primera entrega has dado muy buenos datos curiosos, entonces nada de tonterías. Y de hecho faltaste en el envío especial con los chicos del ejército, pero luego vamos a estar todos completos, de eso no me cabe ninguna duda. Y bueno, ojalá estés por acá más seguido, no solo hablando de Back to the Future, sino también de otros animes o, por qué no, de otras sagas. Sí, cuando quieran me invitan, me vengo aquí en mi DeLorean personal que traje para la ocasión. Genial. Sí. De una. Y le damos la bienvenida por acá a Cinearte desde México. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda, compi? Gracias, Clau, por invitarme de último minuto. Ya he estado aquí en tu canal Sí. hablando antes. Ahora sí, bueno, me uní porque pues, me gusta Back to the Future y creo que, bueno, por lo menos para mí la tercera parte es una de mi película favorita de esta trilogía. La disfruto mucho más que las primeras dos, que aún así son muy buenas, pero esta, por alguna extraña razón, la disfruto mucho. No, no sé, bueno, o sea, sí sé por qué, pero o sea, es una película que sí, o sea, puedo hablar y es como que, no, o sea, no, no me puedo quitar la idea de que esta es la mejor de la trilogía. Y gracias por invitarme y estar aquí otra vez en tu canal y con estos invitados también, que pues va a estar cool. Vale, te espero más adelante. Yo veré para hablar de Cobra Kai, porque no podemos dejar Oh, pasar sí, esta nueva claro. entrega. Oh, sí, Entonces claro tienes que que sí. estar este mes nuevamente acá en mi canal para relatar esta nueva temporada. Le toca Sí. hacer horas extras ahí. El amigo se subió como Marty y el Doc a última hora corriendo detrás del tren así para subirse a la transmisión en vivo. Hola, Jorge, ¿qué tal todo desde Hey, ¿qué Argentina? tal, gente? ¿Cómo ¿Qué están? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Todo Un elegante para gusto la estar aquí. ocasión. Vino de Sí, vaquero. bueno, Estuve ahí con... Es que hay que cerrar con estilo. total, así es. ¿Preparados? ¿Preparadísimos? Sí. ¿Quién fue el idiota que te dio ese sombrero? Ah, perdón, fui yo. No, no, me encanta. Me encanta que Kano se sabe todas las referencias. En el podcast anterior hablábamos de ver la película mentalmente y Kano se lo sabe to todos los diálogos. Es increíble. Sí, y traje muchos datos para hoy, así que prepárense, prepárense. Tengo muchos datos curiosos para el Buenísimo. día de hoy. Buenísimo. Bueno, arrancamos saludando a la gente que va llegando. Un saludito por acá de Starshine, a César, ¿qué tal César? ¿Cómo vas? Y a Ahí Rodri veo, desde César. Panamá. Hola Rodri, Saludos. esperamos se queden un buen rato, ojalá de principio a fin, porque esto se va a poner súper bueno. Y bueno, empezamos primero con las primeras impresiones. ¿Qué les pareció esta tercera entrega? Vamos en orden así: Cano, Cinearte y Jorge. ¿Yo primero? Dale. Voy yo. Oye, se me olvidó mencionar que ya vengo con la de Chojoku y no se alcanzaba a ver, pero bueno. Esta, sí, como decía el amigo Cinearte. ¿Cómo te llamas, amigo Cinearte? Para no decirte amigo Omar. Cinearte. Omar. Omar o Omar. Eduardo, cualquiera de los dos, está cool. Omitar. Para Omar, ti, Omitar. el amigo Omar, también coincido con él. Para mí, una de las películas que más disfruto de la trilogía, si bien son todas buenas,
La tercera parte, no sé por qué para mí tiene como un significado tan, tan potente. Lo que pasa es que yo cuando chico quedé rayando la papa con la escena del DeLorean empujado por el tren. Entonces creo que a partir de ahí, esa escena que es casi ya en el desenlace de la película, marca mi amor por esta tercera parte, porque para muchos creo que no es la mejor o la favorita. Muchos dicen que la segunda parte es la mejor de toda la trilogía, pero para mí la tercera parte es como la que más me gusta. Independiente de la historia que quizás no sea tan, tan potente. Pero para mí la tercera parte, como te digo, por la sola escena del tren empujando al DeLorean en las líneas férreas, ya se gana mi corazón de niño. Y cuando chico me gustaba replicar con mis juguetes esa escena, me encantaba. Okay, bueno, creo que ya no digo para no interrumpir. Sí, es que igual hay como una especie de delay, así que. Ah, Pero okay. ya entregué mi turno, hablen nomás, chiquillos. Okay. Vale. Bueno, yo lo personal a mí, bueno, para mí esta es mi película favorita, o sea, desde que termina la segunda parte y dice que está vivo y todo esto, pero ahora en el viejo este, o sea, para mí creo que es un cambio radical, así cañón, de volver al futuro, porque siempre todo tecnología y qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo se iba a ver luego el futuro en el 2015? Y todas estas partes que nos llevaron a esta película, creación de otro universo y que tienen que restaurarlo todo, que sí es muy padre, muy complejo a la vez en ese aspecto en la segunda parte. Que Marty se va a borrar y todo eso, pero cuando ya veo lo de el viejo este, sí es como de, oye, o sea, qué interesante, ¿no? Porque se ponen también en una situación y te tienes que, o bueno, yo lo veo así, ¿no? Que con los escritores quebrar el coco para ver, o sea, cómo le puedes hacer para llegar a una historia en donde pues te vas al viejo este, no hay todo lo que uno necesita, por ejemplo, ni en esa época, ¿no? Y aparte el hecho de que, pues, por ejemplo, se llegue Marty y se llame Clint Eastwood. Ya por ahí también, desde ahí empieza. Bueno, yo por ejemplo que me encantan las películas de Clint Eastwood y en general también me encantan las películas del viejo este, llámese también Spaghetti Western o Western normales. Eso fue como que una. ¿Cómo se puede decir? Cuando era chico, mi papá nos ponía, llegaba y compraba películas ahí en DVD y ponía películas de Western y pues también crecí con ese tipo de películas. Y cuando llega esta película, la tercera parte que yo las vi en la tele, fue como de, oh, vaya, o sea, esto va a ser muy, muy interesante, ¿no? Y tal vez para algunos se les haga muchas veces aburrido los westerns porque a veces, pues sí, no lo niego, se pueden sentir en algunos lentos o sosos o que de repente le puede pasar mucha acción, pero es algo que a mí me gustó que experimentaron y que por lo menos para mí salió bien y terminó con un buen cierre de la trilogía, vaya, ¿no? Y yo también concuerdo que cuando era niño compré, precisamente por esa escena del tren, pedía, bueno, acá en México, ¿qué es? Los Reyes Magos, pedí un tren y me lo trajeron un tren especial, así grande, ya no lo tengo, de hecho, y con vaqueros ahí, entonces también me gustaba como jugar con eso, no sé, era muy padre hacer eso, pero sí, por eso para mí es creo que la mejor de las tres. Bien, bueno, supongo que soy yo. ¿Por dónde empezar? O sea, acabo de ver la película por detalles que no recordaba y justamente eso del tren que decían ustedes me transmite a mí, digamos, mucha nostalgia. Y más allá de todo lo que vemos en la película, el tema de haber manejado un western ha sido un poco inesperado para mí, o sea. En todo momento se habla de futuro pero nunca de volver al pasado, pero nunca tan atrás como lo hemos visto en la última parte. Y me gusta el orden con que juega la película, porque debería haber arrancado en el pasado, o sea, línea temporal, pasado, presente, futuro, pero me encanta cómo se da el lujo de estar en tantas líneas de tiempo y también lo que tiene es que si no le prestas demasiada atención te puede terminar mareando. Y eso es como que juega con eso la película y te hace como estar a la expectativa de lo que va a suceder en todo momento. Lo único que a mí me ha molestado de esta entrega ha sido que al final de la 2
nos dan como este pequeño adelanto del western. Yo soy partidario de muchas veces que el trailer te quita como el elemento sorpresa de las películas. Y entonces digo, hubiese preferido llevarme la sorpresa de que la tercera parte de la trilogía hubiese cerrado con algo referido al western, pero hubiese querido enterarme a medida que veía la película. O sea, o de última hubiese preferido ver un sombrero, la cámara enfocando a alguien de atrás, como de espalda, y que se empiezan a crear teorías locas en su momento. Imagínense que diga, no, quizás sea el Doc en otro en el tiempo, o podría haber sido un pariente del Doc, cosas así como un antepasado, porque no sonaría descabellado, porque hemos visto parientes de Biff Tanner, antepasados, y también antepasados de la familia McFly, o sea. Pero de por sí, la película me gusta. Hace rato estamos con el debate y quisiera preguntarles en este momento, ¿cuál parte es su favorita? Yo coincido con la mayoría. A mí me encanta cómo cierra la 3, pero no puedo dejar de amar la segunda parte. No sé qué piensan ustedes. Bueno, con respecto, digamos, a la primera, es que es difícil decir cuál es la favorita, pero a mí me encanta la primera porque gracias a esa primera entrega pudimos como ver la trilogía completa y no se quedó como en el fin. Pero es que la segunda tiene unas referencias muy certeras en cuanto a películas y también la música, por ejemplo, de Michael Jackson, que a uno lo atrapa, entonces uno queda como que, bueno, ¿cuál voy a elegir? Pero hablando de esta tercera entrega, que es lo que nos compete hablar hoy, a mí me encanta porque el hecho de viajar a una época tan atrás te genera ese pánico, porque de hecho el DeLorean se queda sin combustible, sin gasolina, entonces, ¿y ahora cómo vamos a arrancar esto? Yo siento que para mí la tercera entrega te genera más como un poquitico de suspenso y de nerviosismo, porque la época, digamos, cuando viaja el DeLorean y encuentra Marte a estos indios, ya desde, a partir de ese punto, uno ya está como comiéndose las uñas, está como inquieto por eso, porque a veces el pasado, a pesar de que ya conocemos la historia, genera más miedo del no saber que tal vez no volvamos al presente o poder viajar al futuro. Entonces, esta tercera entrega a mí se me hace que es la mejor de todas porque tiene como un buen cierre y le busca como una alternativa y una solución a pro más fácil que en las dos primeras, cuando pues Marty se ve en un conflicto, pero es difícil elegir, o sea, si tuviera que elegir una, quizá me quedaría con la segunda o la primera, pero me iría más por, si elijo la primera, más por nostalgia, y si elijo más la segunda, más por referencias del cine. Buenísimo. Y Cano, ¿qué opinas? No, yo siempre, para mí fue la tercera mi favorita. Siempre, siempre. O sea, como digo, para mí la trilogía toda es extraordinaria, pero la tercera tiene como un lugar especial por ese tema nostálgico de que yo jugaba con mi juguetito y replicaba siempre desde la misma escena, la del tren. Y ahora incluso con un hijo pequeño que tengo yo, que bueno, de hecho, dele son los autitos y todo eso, se lo regalé. Él también se hizo fanático de la tercera parte. Y es por la misma Oh, escena, o increíble. sea. Qué buen padre enseñándole a su hijo cosas de volver al futuro. Me encantaría ser un padre así. Buenísimo, me encanta, me encanta. Sí, no, fue un tema de que la vio la película y como que le encantó lo mismo que me había encantado a mí, entonces tenemos eso que nos conecta con mi pequeño, la hemos visto, siempre que podemos la vemos, cuando estaba en Netflix, no sé si sigue estando en Netflix, veíamos la tercera parte Sí. casi todos los días o muy seguido. Entonces, por eso te digo que para mí la tercera es mi favorita, netamente por un tema nostálgico. No estoy siendo para nada Claro. objetivo en mi opinión, solamente por un tema nostálgico, pero para mí son todas, la primera y la segunda son buenísimas. Soy consciente de que quizás la tercera argumentalmente quizás no es tan fuerte, tan potente, pero me gusta la ambientación que utilizaron. Y la solución que encuentran para poder volver a viajar. Sí, buenísimo. Y no sé, el amigo Eduardo de Cinearte, ¿qué opinas? Mira. ¿Qué parte te Ah, bueno. gusta? A mí, fíjate, o sea, yo
generalmente, o sea, con las otras películas me encanta todo, o sea, la música y todo, o sea, cuando empieza a sonar la música y dices, ah, es Volver al Futuro, ¿no? Pero también hay una parte, ¿cómo? No sé por qué, me encanta, es cuando están en el baile, Doc y la maestra y Marty, esa música, por alguna extraña razón, empieza, ajá, exacto, me encanta toda esa escena, cómo están bailando y de repente llega este Tanner y de repente va a matar al Doc y Marty con un plato, ¡pum! Hace que pero le den el sombrero. Sí, o sea, me encanta, pero, o sea, esa escena con la música, siempre que la escucho como que me, no sé, o sea, como que mi cerebro me manda así, ah, qué padre, ¿no? Sería como que vivir en esa, como que tener un baile así, o estar en esa época del oeste, no sé, o sea, siempre que escucho esa melodía, como que me acuerdo y digo, uh-huh. Se me hace muy padre, ¿no? Y también, ¿no? O sea, la parte de final del tren, pero una de esas escenas, o sea, se me hace muy genial, con la música y todos ahí bailando y cómo eran en el viejo este ahí, y digo, aparte, pues, digo, que estoy muy influenciado por mi papá, que él llegaba y nos ponía película de westerns, y técnicamente ver ese tipo de películas, pues, sí pega, ¿no?, de alguna manera, y esta, para mí, yo creo que por eso terminó siendo mi favorita, ¿no?, que por sí tengo síndrome de segundas partes, que para mí una segunda parte siempre es mejor que la primera, o llámese tercera, pero creo que en esta película sí, para mí, por ejemplo, no me pasó, y siento que esta es la mejor, la tercera. Oye, y un dato importante, con respecto a esa escena que habla Omar, la banda que aparece en escenografía es ZZ Top, los mismos que están, los mismos que componen la canción para el cierre de la tercera parte, que es uno... No recuerdo cómo se llama el nombre de la canción de ZZ Top que se utiliza para el cierre de la tercera parte. Pero ZZ Top hizo un cover de su propia canción, pero en versión así como country. Eso es tremendo, tremendo. Quisiera hacer un pequeño paréntesis, si me lo permiten. Hace rato, Cano, decías que a vos te gusta mucho esta tercera parte por el tema western. Omar también decía lo mismo con respecto a su papá. Y fíjense qué loco. El único tipo de películas que le gusta a mi papá son las películas western. No sé qué tienen, que como que atrapa a todo padre. O sea, de hecho, una de las películas favoritas de mi papá es Rango, que no sé si lo han visto. Rango es la lagartija que anda con un sombrero así. O sea, me sorprende porque es como algo que veo muy seguido en todos los padres. Supongo que el día que sea padre voy a amar los spaghetti western y todo relacionado a ese género de películas, pero es bastante llamativo. Pensaba que era como una coincidencia, pero veo que a todos los padres les gusta ese tipo de películas con la temática western. Es que yo creo que por ahí va también el tema de que en el cine, antiguamente, bueno, en los cines de barrio, antes de las grandes cadenas de cine, generalmente, mi papá me contaba que en el barrio habían cines locales, cines más pequeños, que transmitían una serie de películas. Entonces, mucho del cine que se consumía en aquellos años 60, 70, era cine western. Entonces quedaban muchas funciones de esas películas. Entonces yo creo que también para ellos es como algo nostálgico de que les recuerda, no sé, por su juventud o infancia viendo esa clase de cine. Buenísimo. Y ahí encontré, ahí me acordé del nombre de la canción de ZZ Top, se llama Double Back, y la interpretan en la versión tipo country, y después es el tema de cierre de la trilogía, de la tercera parte. Sí. Hablando de escenas favoritas que nadie ha mencionado nada hasta el momento, es que vemos al Doc en otro papel enamoradísimo. Entonces a mí me encantó muchísimo ver al Doc en esta faceta, y yo siento que una de mis escenas favoritas es cuando se da el beso con ella y aparece una estrella fugaz, la luna de fondo, la noche estrellada, pero es una escena muy poética. Otra escena que me encantó mucho es cuando el Doc pide una botella
de trago y le sirven la copita, y bueno, y pasa el otro día, y yo, ay, ahí hay una falla, ¿no? Uno, la primera vez que la vi, uno dice, le quedó mala escena porque la botella, pues, no, nunca la sirvió, nunca la bebió. Cuando le preguntan, y bueno, ¿cuántas copas ha tomado el doc? Y le dice, ninguna, no ha tomado nada. Entonces, son cosas que uno dice, uno trata de buscarle como el error, ¿no? Ay, tal vez esto lo hicieron mal, pero uno no encuentra ningún error dentro de toda la trilogía. Y en esta particularmente me reí más que con las dos anteriores por el doc, por el estado de embriaguez. Por ejemplo, cuando se toma el trago, que queda súper desmayado y que tienen que hacer una pócima para poder hacer que despierte. Me fascinó la forma tan genuina que actuó, y la parte también de la locomotora de este tren cuando hace pues que se separe del... ¿Se separe de qué? De los otros vagones para poder arrastrar el DeLorean. Fue muy fascinante, y volvemos a ver a Fox, por ejemplo, en este papel cuando representa a sus familiares, a sus generaciones atrás, que en, por ejemplo, en Back to the Future 2 lo vimos en otros papeles como el hijo. Acá lo vemos en otros papeles muy interesantes. Ajá. Que se me hace una nota, que él también es como muy polifacético para hacer este tipo de actuaciones. Sí, muy, muy buena la actuación de Michael J. Fox. Sí, aquí. Disculpa, Jorge. Sí, no, perdón. Sí, de eso hablábamos en la transmisión anterior, que el tipo, como es, digamos, digamos, demuestre sus dotes actorales, porque ha sido su propia hija, su propio hijo, su propio. Creo que ahora sería tatarabuelo, porque nace William McFly, que es el bisabuelo de él, o sea, es algo muy loco. Y ahí tenemos otra escena en donde la madre está siendo, quien es su madre, está siendo de un antepasado de él, digamos. O sea, vemos caras conocidas a lo largo de la trilogía. Y es un detalle muy interesante. A lo largo de la película he notado todos los detalles que son, digamos, bastante cuidadosos al momento de representarlos. Porque, por ejemplo, tenemos al reloj. ¿Se acuerdan de la escena del reloj en las primera y segunda parte? Y aquí vemos el origen del reloj y cómo estaban construyéndolo, que me pareció bastante interesante. Hace rato mencionábamos la música de Michael Jackson, los pósters de Michael Jackson, y recuerdan particularmente la escena en cuando aparece el antepasado de Biff Tannett para dispararle, y pues empieza a hacer el pasito de Michael Jackson, o sea, empieza a hacer el moonwalk, y todo el mundo haciendo o sea, eso me causó mucha gracia, porque imagínate esquivar los balazos así, tiki-taka, haciendo el moonwalk, es genial, o sea, es gracioso, y eso es lo que también me gusta de la película, que mantiene como momentos serios, momentos tensos, y ligeros toques de comedia, y es una comedia tan, tan limpia, tan blanca, son chistes, son gags, que funcionan una y mil veces. Y creo que ahí está la magia de la película, porque la vuelves a ver, te vuelves a entretener, te vuelves a reír, la vuelves a disfrutar. Uh-huh. Y eso es que a mí me transmite, digamos, y lo logra con cada una de las películas de la trilogía. Porque me parece algo genial, algo único que en pocas películas logra pasar. Y además que, ¿cómo se llama?, utiliza a un personaje que es reconocible y que va a ser reconocido hasta el final de los tiempos, que es un ícono de la música como lo es Michael Jackson, que aunque ya han pasado unos cuánto más de 10 años de su fallecimiento, si no me equivoco. Sí, sí, han pasado más de 10 años. Sí. Porque fallece en 2009, 2010, si no me equivoco. Sí, por no, 2009. Sí. Entonces, hay niños que obviamente no saben mucho de Back to the Future, pero sí saben quién es Michael Jackson. Entonces, después cuando ven la película, se dan cuenta inmediatamente que ese paso en específico es de este artista. Entonces, Michael Jackson va a ser reconocido por siempre, siempre se le va a asociar con ese paso de baile. Y los más pequeños van a ir identificando después esto a medida que vayan conociendo también esta película. Así que bacán que hayan usado esa referencia.
De hecho, el doc también nos muestra una máquina en la cual crea hielo, ¿no? Que dicen, bueno, no hay nevera, pero vamos a crear algo que pueda congelar nuestra bebida. Pero sin duda alguna, que el eje principal, el que roba muchísimo nuestra atención, es la locomotora. Traigo pues un dato a colación que ya ustedes habían mencionado, pero lo voy a leer. La locomotora que empuja el DeLorean para que pueda volver al futuro y que posteriormente el Doc convertiría en una nueva máquina del tiempo es el modelo Sierra Layroad de 1897. ¿Ustedes cómo percibieron este modelo, este transporte que utilizaron? La Yo, verdad es que bueno. no me había dado cuenta nunca de que tenía un modelo en específico, nunca me dediqué a investigar sobre el modelo. Me estoy enterando, me lo estoy desayunando. Mira, el hombre que debía traer los datos, le faltaba el más importante. Ay, ¿qué pasó ahí, Cano? Me caí, me caí. Ahora Yo hay que tampoco. volver al pasado, Cano. Voy a volver al pasado para reiniciar el podcast y saber que ese dato. Perdón, Omar, ¿qué iba a decir? Sí, yo, por ejemplo, tampoco no sabía de eso, pero curiosamente, por ejemplo, mi papá, cerca de su trabajo, antes, porque ahorita ya desgraciadamente quitaron ese lugar, era un lugar donde vendían aviones, helicópteros, trenes Wow. y no me acuerdo qué otra cosa vendían. Bueno, el chiste es que entrabas al lugar, era muy bonito, muy hermoso. Muchos papás o gente así que se dedicaba a coleccionar eso, entraban y entrabas al lugar y muchos trenes ahí, ¿no? Y todo. Y yo me acuerdo que una vez agarré, entramos porque me dio curiosidad, pero claro, siendo un niño, pues, ¿cómo no te va a dar curiosidad de entrar a un lugar de eso? Y recuerdo que el señor me dijo que tenía el tren, o sea, literal así, como el de la película de Volver al Futuro. Yo, la verdad, así como que así me quedé así como, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y dice, ¿quieres que te lo enseño? Lo tenía guardado ahí, en. Pues, si quieres, lo puedo sacar y así para que lo veas y todo eso. Digo, claro, ¿no? Obviamente lo hacían para que pues, uno Picara. presumiera a los papás, ¿no? Y, ay, sí, cómpramelo, ¿no? Pero sí era como de, ay, ahorita que me acuerdo, y es como que, ay, me hubiera encantado haberlo tenido, ¿no? Porque sí, entrabas a ese lugar y todos los trenes y había como maquetitas y todo pasaba a los trenes. Y también de ahí, por lo de esa película y ese lugar de esa juguetería, fue que yo quise tener así como que trenes, ¿no? Y ahorita que me estoy acordando, fue como que, ah, mira, qué bonito como que me regresó ese recuerdo y el por qué también me gusta esta película. Sí, cosas que se quedan para siempre en el cerebrito de uno. Y pues de hecho este modelo Sierra es el mismo modelo que está esperando el personaje Copper cuando lo vemos ahí, qué pasa la locomotora. Y pues intentó plagar Regreso al Futuro 3 de homenajes a clásicos de Western, ya como lo habían dicho ustedes. Y bueno, saludamos por acá a la gente que va llegando. Un saludito a Jemp que dice, la tercera es la más flojilla, pero para nada mala. No, no es para nada mala, no es aburrida. Generalmente las terceras partes no funcionan muy bien, como en Trek 3, por ejemplo, Oh, no, qué horror. pero Volver al Futuro, que es una trilogía, Oh, funciona sí. bastante bien. A mí por lo personal no me parece floja, me parece que el ambiente es propicio para contar la historia, entonces es más como de gustos, siento yo. Un saludito para Cosmo y César nos dice por acá, musicalmente es una genialidad, Saludos. icónico como toda la trilogía. Con Alan Silvestri todavía ahí en la composición. Rodri dice, Es si me ayudas a leer, Jorge, o alguno. claro, Homenaje porque bastante al dice género del Rodrigo western, dice. Gómez. Sin perder la esencia de Back to Sí. the Future. La situación es como regresarán a su línea de tiempo y la escena del tren empujando al DeLorean. Pura adrenalina. Sí, para mí ese es Sí, como sí, sí. el clímax de la película. A lo mejor nos estamos saltando, no Sí. sé si vamos a ir comentando de inicio a Sí, fin. Sí, claro. no, pero está bueno resaltarlo porque es algo que pasa. O sea, eso lo quedaron con Claudia en las transmisiones anteriores, en los momentos de adrenalina de la película, que es cuando siempre como que hay un imprevisto, como que pasa algo y es como que, ay, no, ¿qué es lo que va a pasar o sea, en el siguiente segundo? O sea, anteriormente era el DeLorean que no arrancaba en la 1, tipo, Sí, no, se no tenía el quedaba plutonio. ahí y no salía más, claro, no tenía Plutón. Y después es algo con lo que se ha jugado en la primera y segunda entrega, y ahora otra vez de nuevo de tener un contratiempo, como que pase algo y digamos, no hace que la película sea tan,
tan predecible en cierto punto, porque te engancha y te deja ahí, digamos, a la expectativa. Y otra cosa que creo que no hemos mencionado en transmisiones anteriores es la frase mítica que le dicen a Marty durante toda la trilogía con la frase con la que lo provocan, que es cuando le dicen, eres un gallina. Gallina. Eres un Oh, gallina, McFly. gallina. Sí, y lo curioso es que lo han hecho en todas las épocas, y en todas las épocas él se ha enojado, o sea, se ofendió por eso. Era como Sí. que, y al final evoluciona con respecto a eso para poder al final lograr cambiar su futuro. Y hay algo que me causaba mucha gracia, es que en algunas entregas, o sea, empieza siendo Marty McFly, luego pasa a ser Calvin Klein. Y ahora pasa a ser Clint Eastwood en esta parte. Eso ha sido muy gracioso. Me encantó cómo se jugó con los alias a lo largo de todas las líneas del tiempo. Y de que de hecho Clint Eastwood, cuando el Doc le da la ropa para que se ponga, dice, ni Clint Eastwood sería algo así. Claro, y es como Clint, ¿quién? O sea, pero era como que era bastante entendible porque tengo entendido que para la época, si bien el tipo actuaba como tal, Empezar a resumir la película porque si no, como Sí, que sí. nos bajan acá en la transmisión, qué aburrido. Y llega por acá también Walter, ¿cómo estás? Saludos cordiales a todos los presentes. Walter, Hola, ¿qué un beso tal? para ti que siempre estás por acá presente, pendiente. Chévere que interactúes con nosotros. Estamos hablando de Back to the Future, por si te perdiste la primera parte, que creo que sí, la puedes encontrar en mi canal, que espero que no la vayan a bajar y que voy a editar ese último pedacito, que justamente fue cuando estaba mostrando, cuando el Doc y Marty ya estaban a punto como de quitar los ladrillos para ver este DeLorean, que es una de las primeras escenas. Entonces vamos a arrancar hablando primero de cómo empieza la peli, que bien Okay. sabemos nos sitúan al Doc como desesperado viendo a todas partes y Marty luego despertando, ¿no? Que siempre en toda la trilogía vimos a Marty en algún momento por fin como descansando, durmiendo, cosa que al Doc no se le ve tanto. El Doc siempre está de un lado para otro pensando, haciendo, pero Marty sí es más como un poquito más el lado de tengo que descansar, espere que tengo que dormir. Sí, o sea, hay un cambio de actitud total en el Doc, de pasar a ser un hombre de ciencia a ser un hombre enamorado, y aparte es como que el mismo Doc lo dice, Marty, soy un hombre de ciencia, no creo en el amor a primera vista, y termina sucediendo, o sea, y se termina dando de una manera inclusive un poco cómica, y que es algo lindo que tiene en la película, cómo va desarrollando al Doc al mismo tiempo que lo hace con el resto de los personajes. De lo único que tengo para quejarme, que es lo que veníamos hablando en las ediciones anteriores, es a la novia de Marty, que es como que, bueno, ya sabemos todo lo que ha Ay, pasado, las sí. curiosidades que hemos hecho, que es como que ha estado dormida en la segunda y al final de la entrega se la ve para la reflexión que tira al final el Doc, que dicho sea de paso, es una reflexión muy buena en relación al futuro y la construcción del mismo como tal. Así que digamos, es lo que podría decir yo hasta el momento. No sé Sí. si Cano nos ha alcanzado a escuchar con lo que estamos hablando ahora. Contexto, deme contexto, por favor. No Contexto. sin contexto. Contextos. Contexto rápido. Análisis, breve análisis de cómo van creciendo cada uno de los personajes y tomando las decisiones, porque el mismo Doc lo dice, tomar tantas decisiones altera el futuro. Y fíjense qué curioso es que hay veces que el Doc dice, no es bueno saber tanto de tu futuro, pero después es como que también quiere saber más o como que no hay que hacer tal cosa, pero él termina lo termina haciendo, termina rompiendo como su propia regla, por así decirlo, para no interferir con el flujo del espacio-tiempo, pero se termina dando de igual forma. No sé qué piensas con respecto a eso. Lo iba a comentar delante en el extracto de live anterior, que nos tumbaron, malditos. Ah, ¿por qué hacen eso? No. Iba a decir que acá en esta película se da un intercambio de roles bien interesante, que es que en cierta parte, que es cuando el Doc conoce a Sara, es Sara, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¿Es Sara? ¿No era ¿O no? Clara? Clara, Clara. perdón. Clara.
Estoy como el viejito del Clara tren. Cooper. Estoy como el viejito del tren que andaba con la varilla de alambre de espino, que también tampoco se me Sí. reconocía el nombre. Era Sara, Clara, dijo. Claro. Da. Claro, sí, tal cual. Bueno, cuando el Doc conoce a Clara y se enamora a simple vista como un adolescente, a primera vista como un adolescente, es Marty quien le hace entrar en razón. Cuando en la anterior entrega habíamos visto que era el Doc el que era la voz de la razón, el que hacía que Marty pusiera los pies sobre la tierra y actuara de manera lógica o pensante, y no por impulso. Entonces ahora como que se intercambia ese rol y es Marty quien hace entrar en razón al Doc y le hace entender que lo que está por hacer igual es una locura que no le iban a entender la Clara, que ponía en riesgo muchas cosas. Ese diálogo que le dice cuando que tiene que pensar de forma científica y le dice que no piense con el corazón, sino que piense con la cabeza, me gusta mucho ese diálogo. Entonces, es interesante cómo van avanzando y van evolucionando los personajes dentro de la propia historia. Y en este caso, este intercambio de roles, como les digo, es muy, muy genial. Es espectacular esa parte, me gusta mucho. Sí, Sí, buenísimo. Hay un estoy. detalle que me olvidaba de mencionarlo y quiero mencionarlo ahora porque si no después me lo puedo olvidar. Ese detalle de que Seamus, McFly, tenía un hermano cuyo nombre es casualmente Marty McFly Marty. y es como que le cuenta la historia de cómo, creo que he mencionado que le han dicho gallina, era un tipo bastante temperamental, típico de un Sí. antepasado típico de un antepasado de Marty, y que termina, Irlandés, ojo. sí, qué curioso, ¿no? Que termina terminando con su vida, y es como que eso hace como una especie de clic en Sí. Marty, o bueno, Clint Eastwood para los compas. Así que es como que el tipo reflexiona, y eso es lo que decíamos hace rato: Marty pasó de ser un pequeño inexperto durante la primera entrega a ir como desarrollando ciertas habilidades a lo largo de la película. Y que juegan a favor del personaje. Se me parece una construcción de personaje bastante interesante y bastante buena para comentar. No sé si Sí, alguien más quería decir disculpa. algo al respecto. Voy a aprovechar que lo mencionaste y voy a adelantarme a todos. Disculpen si hablo mucho, pero tiene razón Jorge en lo que dice porque es a raíz de los viajes en el tiempo que este Marty experimenta que se alteran muchas cosas en el futuro y bueno, y en el presente mismo también de Marty. Ya lo habíamos visto en la primera entrega que gracias a la intervención de Marty, la personalidad de su papá cambia. Enfrenta finalmente como su temor a Biff y puede ser una persona mucho mejor el papá de Marty, George. Y en este caso también son los mismos viajes los que generan el cambio que transforman después el futuro que habíamos visto en la segunda parte, que era con Marty en un trabajo quizás que no era de su agrado, que tenía dificultades. De hecho, también nos deja ver la segunda parte que Marty tenía problemas de matrimonio también con Sí. ¿cómo se llama la novia Lorraine. de no, no, ¿cómo se llama la novia de Marty? Jennifer. Jennifer, Jennifer. gracias Omar. Entonces, claro, al tener esta conversación con su antepasado que le deja ver que tenía un hermano que había fallecido, como dice él, que le encajaron un cuchillo en el ombligo, dice, me da risa esa parte. Claro, hace conexión, piensa, razona y luego eso provoca un cambio importante en su futuro, en su destino, que estaba destinado a chocar con el autito ahí que le haría daño en la muñeca y no volvería a tocar nunca más su guitarra. Así que muy interesante esa parte también, sí, tiene mucha razón ahí, Jorge. Gracias. Y hasta incluso eso que dices también afectó lo de, por ejemplo, la maestra Clara, ¿no? Que supuestamente, bueno, antes de que ellos viajaran al pasado, termina matándose en el, ¿qué, no? Un peñasco, Sí. ¿no? Sí, Creo. un barranco. Gracias, un barranco.
y que eso era lo que muchos alumnos, ¿no? Decían que tenía que sus maestros se aventaran por ese barranco, ¿no? Y el Doc así como de, ¡ay! Ya, o sea, ya cambié el pasado, ¿no? Y yo creo que es, o sea, sí es muy interesante, ¿no? O sea, a veces el que hubiera pasado, sí, y al final, o sea, el Doc lo hizo, o sea, sin querer, ¿no? O sea, no fue como de, ¡ay, sí, voy a cambiar esto porque quiero, ¿no? Y porque estaba consciente, ¿no? Si no, necesitaba ayuda. Y yo creo que también eso como que al final sí le termina, ¿cómo se llama? Pues pesando, ¿no? Y diciendo, pues ya lo que hice, hice, y a lo que sigue, ¿no? Que pues al final termina enamorándose de Clara, ¿no? Y siendo papá y siendo, bueno, sus hijos, ¿no? Julio y Bern. Sí. Y después, bueno, es que, no, insisto, no sé si vamos a ir por parte porque no me quiero adelantar a ese detalle final que es súper importante en el cambio de nombre. Sí, vamos a ir por partes, como no bajé imágenes, sino solo escenas, parte audiovisual, entonces les voy a dejar la línea y ahí sabemos en qué parte de la película estamos. Pero algo que quería traer a colación, lo que mencionaba Jorge, es que es súper interesante ver cómo, por ejemplo, en las dos entregas, más que todo en la primera, vemos a Marte un chico tan enamorado y al Doc como tan racional, y la última entrega nos termina mostrando algo muy diferente, que es el Doc viviendo su aventura, su amorío, su amor, y a Marty un poco más aterrizado, como diciendo, bueno, Doc, hay que pensar realmente lo que nos va a deparar, por favor, hay que tomar una decisión. Entonces ya está más centrado en que realmente las decisiones sí van a implicar en que hayan cambios, y que tanto que lo repetía el Doc, que no hagas nada, que no toques nada, que no hables con nadie, al final el Doc termina haciendo todo lo que dijo que no se podía hacer y terminan alterando estos hechos a futuro para bien. Entonces no hay ninguna repercusión que uno diga, wow, alteraron todo para mal, sino todo fue de una manera positiva, más que todo para la familia de Marty. Y bueno, ahora sí vamos por partes. Entonces ya habíamos mencionado como el inicio, habíamos mencionado sobre que Marty carga entre sus brazos a su bisabuelo, cosa que nos sí, llenó muchísimo de emoción. Entonces podríamos arrancar a partir de esa escena. No sé si lo mencionaron, es que no quiero dejar de mencionarlo, porque hay un detalle que es muy... yo no me había fijado nunca hasta que la vi una vez que estábamos en la playa, que fue que la vimos con mi hijo por primera vez. Que la película cuando parte, cuando va con el Doc y lo carga a casa, cuando está Marte acomodando unas cosas del taller de Doc, está el auto que utilizan como en la maqueta del explicativa que hace el Doc Emmett. Toma el auto rojo que estaba en el que había caído en el basurero en la primera película. Marty toma el basurero y el auto seguía ahí y como que lo ve. No sé si se acuerdan o se dieron cuenta de ese detalle. No me fijé. Sí, está al principio de la película, venga, la maqueta y el auto que utilizaron en la primera parte. se había olvidado. Eso no más quería decir, para que no se le olvidara que estaba ese detalle. Viene al inicio, sí, viene al inicio, cuando empiezan a tener la conversación. Sí. Me parece, no sé, un detalle interesante porque quizás podrían haberlo omitido, pero nos da a entender que como había ocurrido todo ese tema de su primer viaje en el tiempo la noche anterior para el Doc en esa época, las cosas que habían utilizado estaban ahí todavía, pues, incluyendo el auto que era la representación del DeLorean en la maqueta, que no era escala, por si acaso. Como decía el Doc, que no tenía tiempo para hacerla a una escala mejor. Siempre dice lo mismo. Y ahora sí, pues comencemos nomás con la parte, ya que la parte importante, perdón. Al igual, si cada uno quiere traer una escena aquí en el vivo de hablar, que recuerde, lo puede hacer. O sea, tampoco importa el orden. No nos centremos como en seguir la línea, sino lo que recuerden y vamos ahí hablando sobre... Dale. Sí, no sé quién iba a seguir. Omar estaba ahí. Omar, dale. Sí. Yo digo, ahorita, aunque me sumé de último momento, ahorita no tengo tan fresca las películas, creo que las vi hace... Por lo general siempre casi las trato de ver una vez al año, ahorita este año no las puedo ver, me extraña todo, no sé por qué no lo he hecho. Ahorita no las tengo tan frescas como quisiera, pero por ejemplo, ¿qué más? A mí lo que me encanta, bueno, voy a regresar un poquito atrás, es esa escena de cuando persiguen a Marty. Yo creo que no la habíamos comentado ahorita, después de que pelea con, bueno, no pelea, baila con Viv y la avienta los escupitajos de la cabeza y salen de ahí. Y cuando sale Marty despavorido corriendo afuera, me encanta, o sea, cómo van todos en los caballos con la soga. Y lo llevan a colgar y el Doc así con una mira que él inventó, ¿no? Así de ¡pum! De lejos,
cuando lo, ¿cómo se llama? Se puede decir que lo rescata, lo libera de la soga al cuello, así. Sí. Me encantó ese guiño, ahorita que estoy acordado, a la película del bueno, el malo y el feo. Es como de, oh, cuando este el feo está siendo colgado y sí. Nada más este Clint Eastwood de repente, ¡pum! De lejos lo libera y se van corriendo después los dos este con la recompensa. O sea, fue como que, ah, ese es uno de también de mis momentos favoritos sí. Que tengo de la película. Como me encanta ver esa parte, gente. Con esa escena estaba muerta de miedo, y de hecho, mira, traje otro dato para acá curioso, es que Fox casi muere durante el rodaje, y pues, de hecho, de la escena que mencionas, tratando de hacer la escena, ya que en la escena en que intentan ahorcar a Marty, el mecanismo de seguridad de la saga falló, y Fox estuvo durante unos segundos realmente colgado, y cerca de asfixiarse. O sea, yo también sentí la escena muy cercana, como muy vivida, muy realista, y yo, ay, le va a pasar algo. Es una escena encantadora, que uno se acuerda rapidísimo. A lo mejor por eso fue lo que le causó el su mal de Parkinson después. Ah, no. hay una escena que no sé si tomarla como una referencia o no sé cómo lo habrán visto ustedes en su momento. Ya para casi el final de la película, cuando tenemos este conflicto de que, bueno, Marty, Clint Eastwood, mejor dicho, se está por enfrentar con un antepasado de Drifton, sí. Ya para ir para el tiroteo como tal, él se encuentra como practicando frente al espejo, y eso particularmente me ha recordado a la película de Taxi Driver, donde está Robert De Niro diciendo, ¿estás hablando conmigo? Ah, ¿me hablas sí. a mí? Y dice, ¿estás hablándome, Tanet? Entonces, yo lo tomo como una referencia a Taxi Driver, no sé si ustedes lo han visto de esa sí, perspectiva, claro. Pero a mí me ha causado gracia por ese, comillas, una supuesta referencia a esta espectacular película de Martin Scorsese. Uh-huh. No he visto la película, pero esa escena es... más que podemos agregar aquí a la ecuación. Ajá. Sí, conozco la escena porque es una de las más... ¿Me vas a decir algo? Sí, te decía que no he visto la película, pero esa escena es muy icónica y se ha parodiado también en otras partes, incluso la lucha libre para un WrestleMania 21 que fue en Hollywood, se utilizó esa escena para como parte de las promociones del evento. Tremendo. Sí, Cinearte, se te escucha como un poquito lejos. ¿Ibas a decir algo, Cinearte? Ah, no, nada más eso. Pero, a ver, deja acomodo los audífonos porque luego... Dale. Yo sí he visto Taxi Driver, me fascina, soy fan de su soundtrack, me encanta esa película. Y sí, mira que si te das cuenta, en toda la trilogía nos muestran una escena en particular donde enfocan el espejo. Entonces a mí me encanta el manejo de cámara porque es que sin duda alguna la película, a pesar de que se centra en una trama bastante genial, que cautiva, que es increíble, que lo tiene a uno a la expectativa, el manejo de cámara es absurdamente genial. Entonces claramente estas escenas del espejo sí la hacen a uno acordar otro tipo de películas, no solo Taxi Driver, sino infinidad de películas, pero son escenas muy disfrutables. Y por ejemplo, aquí lo que estaba diciendo Rodri, Marty siendo despertado por una figura materna familiar para él, sucede en las tres entregas. Y es algo curioso que la primera vez al verlo voló la cabeza, y si ustedes se dan cuenta, sucede cuando otra vez se cae y bueno, rompe como estas tablillas de la granja y lo entran, lo socorren. Entonces ahí vemos nuevamente como una mujer lo despierta. En este caso Maggie McFly. Uh-huh. Y no olvide el señora. La señora Maggie McFly. ¿Qué más dice Rodri? Dice, se hace notorio el desarrollo en Marty, más centrado en resolver la ecuación del tren y los leños de colores para volver al futuro, que es su presente. Y es fascinante, ¿no? Cuando empieza el color, por ejemplo, el rosa, luego el amarillo, uno queda como, ¡oh, Dios! Y esta escena también es súper recordable porque uno siente como ese pánico de que se vaya a caer, de que qué pasará. Y esta mujer toda intrépida, buscando cómo subirse, cómo saltar y gritando, que es imposible también que lo escuche con el sonido de la locomotora andando, es realmente angustiante, pero más angustiante es cuando falta poquito tiempo y dice Marty como, Doc, prepárese porque otra vez va a suceder, téngase duro. Y claro, ella no sabe lo que va a pasar y se cae para atrás, me parece algo que lo llena a uno de muchísima angustia. Sí,
Bien, quisiera abrir un debate en estos momentos y también de paso preguntarle a la audiencia que está escuchando en este momento. Voy a la escena de la película. Es una de las finales donde habíamos dicho que Clara va siguiendo al Doc y a Marty en la escena del tren y queda en un momento suspendida y no se cae nunca. Y aquí es donde yo pregunto. ¿De qué tela, de qué material estaba hecho tanto eso para que esté pendiendo tanto de un hilo por tanto tiempo? Sé que la idea es generar tanto, digamos, ese estrés, esa tensión ahí de por medio, pero te juro que si yo quedara atascado con esto, esto se rompe y me caigo, pero me ha parecido tan resistente ese vestido, pero también eso me recuerda al dicho que seguramente han dicho nuestros abuelos o alguien grande de nuestras casas, es ya no fabrican las cosas como antes, así que imagino que habrá sido algo muy bien fabricado para que funcione de esa forma. Seguramente era de un género o de una tela muy gruesa y como antiguamente las mujeres vestían con más capas de, como tenían una capa, después una segunda capa, luego el corsé y todo, a lo mejor igual era por eso, pues. Sí, Pero sí, sí, sí. Bueno, aquí era de Rodrigo nos saca adamantio. la duda. La tela del pasado antes era de mejor calidad, sí, definitivamente. Era con hebras de adamantium. Sí, Pues, adelante, tienes yo que también tener quiero orden en eso. abrir, como dice Jorge, quiero abrir un debate, pues cualquiera puede lanzar su pregunta, no, no les dé pena nada, las preguntas que tengan pueden lanzarlas. Yo les tengo también una pregunta. ¿Por qué creen que el conflicto principal de esta tercera entrega es porque Marty se entera de que van a matar al Doc porque debe una plata? ¿Ustedes por qué creen que pasa esto si en la segunda el Doc muestra el maletín y que tiene muchísima plata? ¿Ustedes creen que en esa época qué? No había como ese intercambio de dinero, todavía no está esa moneda. O sea, ¿cómo creen que surgió todo este lío? Porque bien nos explican literal bien lo que pasa, pero ¿ustedes por qué creen que el Dot hubiese terminado como de esta forma? Como que matado por este tipo, por no haberle quitado esto al caballo, la cerradura. Entonces, ¿ustedes cómo hubiesen solucionado eso ahí, poniéndose en los zapatos del Doc? Porque es algo como complejo. A ver, tratando de buscarle como lo más razonable que se me ocurre en este Sí. momento, es que él cuando abre el maletín nos ha mostrado billetes nada más y en ningún momento nos ha mostrado ni siquiera una moneda de oro o algo Monedas. como que sea algo universal como para decirlo que va a poder ocuparlo en toda época. Pero yo creo que inclusive, si, no estoy seguro con qué se comercializaba en la época, con qué se pagaba. Tengo No, sí, era entendido con, era que con en dólares. Bueno, es que, ¿era con ¿te acuerdas? La dólares? película le dice Buford, ¿no? Que le debe $80. Ajá. Así que, Sí, eran $80, sí. claro, o sea, ¿cómo hablan esos dólares? O sea, también hay que tener en cuenta de que se menciona un banco que los mismos digamos, secuaces de Tanet terminan asaltando, así que es muy curioso el hecho de que no tenga la plata. Puede ser, no estoy seguro, No, porque es que no era un conflicto de si. le reclama de una herradura mal puesta. Es que no era un tema de si tenía el Sí, dinero o no. claro, Yo yo lo. creo que más va por ese lado, porque si no, no sé cómo. No sé. Pero está fuerte el debate, está fuerte la pregunta. No sé cómo se Es hubiera una, no solucionado. es, no es tampoco una pregunta Probablemente del ese otro dinero mundo, no era ¿no? válido en esa época. Sí, no es una pregunta del otro mundo, pero sí vemos que Sí. es como que la personalidad está también implícita en los antepasados, ¿no? Porque Biff es muy similar a este tipo, Marty también es muy similar a sus antepasados, entonces también dan a entender mucho esto, como que la personalidad o ciertos rasgos o características de uno también se heredan. Cosa que Yo le es muy interesante. y también el destino, ¿no? Todo el antepaso de Bill ha terminado en el estiércol
comiendo estiércol. Sí. Y también su descendencia. Eso ha sido bastante gracioso. Sí, ya no, lo escupé. Era espinaca. Sí, por eso. Omar, ¿qué iba a decir? Digo, yo sí pondría esta frase, ¿no? Que muchas veces se dice, o por ejemplo, ¿no? Que en guerras o cualquier cosa, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Yo creo que aquí sí aplicó bien, y de hecho eso fue al final el cierre que para mí es muy bueno, ¿no? Que Marcia al final, o sea, cuando todo, de dónde venía y todo esto, cuando viajó al pasado, y más que nada en el oeste, ¿no? Porque siento que cuando viajó al pasado con su papá, como que casi no aprendió mucho, que digamos, o sea, nada, era más como que de tratar de ver cómo regresar a la época donde vivía, y ya yo creo que el verdadero cambio y aprendizaje de Marty ya fue aquí, donde sí ya vio el valor de la, por así decirlo, también de la vida, ¿no? Y de que no, al fin y al cabo también, ¿no? Poner esta parte, no a todo el mundo le vas a agradar, y que también pues te debes de controlar, ¿no? No siempre actuar por impulso, por ímpetu, por mucho que te digan de cosas, ¿no? Claro, hasta cierto, yo creo que también, ¿no? Todo cierto límite, cada uno tiene cierto límite y llega al punto en el que te dicen algo, explotas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ahí fue cuando Marty dijo, no, ¿sabes qué? O sea, si le estoy regando, cuando le cuentan la historia de tu, ¿cómo se le puede decir? Tatarabuelo muerto, por así decirlo. Sí, ¿no? Es como un tío o abuelo lejano. Ah, bueno, ajá. Él sí. Y como que ya agarra el hilo, ¿no? Entonces sí es como que muy 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 interesante esto de que quien no conoce historia está condenado a repetirla, ¿no? Y todo pues al final termina en eso, y creo que para mí ese es un muy buen mensaje de esta película. Yo le iba a comentar, bueno, a ustedes y a quienes nos están viendo, que más que nada el tema del el por qué muere Doc por un problema de $80, no es que el Doc no tuviera el dinero para pagarlo, sino que yo creo que el dinero lo tenía, pero ¿cómo se llama? De hecho, el Doc que ayuda a enviar a Martin dice, por $80, vaya, hubiese deseado pagar esa deuda mejor. Entonces yo creo que más que nada no era por un tema de si tenía o no la plata, sino porque el Doc le había hecho el trabajo y Biff nunca le pagaba. Entonces era por un tema, ¿no? De, a ver, cómo, no sé si de orgullo podríamos decirlo, pero era un tema de entendimiento entre las partes, porque Biff siempre salía con la suya. Ajá. Yo lo veo también, como dice acá, no es más por un tema de orgullo y de respeto, como que no me importa tanto el valor de esto con lo que me vaya a pagar, sí. Sino que vea usted a quién tiene al frente y que lo puedo matar en cualquier momento, y también me parece muy bajo cuando dice, en cualquier momento que me pueda, que me dé la espalda, lo mato. Entonces él siempre actúa desde su cobardía, a pesar que llama a Marty siempre en toda la trilogía que gallina. Es un cobarde, un gallina, él también actúa desde su proceder, desde lo que dice, cosa que es bastante ilógica, y que me encanta cuando Martí le dice, bueno, en la batalla en la que se enfrentan, dice, nada de armas, peleemos como hombres, y él como que no, entonces, ¿quién es la gallina? Cosa que me parece muy interesante, y lo que venían diciendo anteriormente, que Martí aprende de eso, madura, y le importa lo que digan los demás, cosa que también es fascinante. Y que vemos también que la lápida por fin se rompe y que ninguno de los dos va a morir. Lo que pasa es que el cambio igual viene porque Marty se había dado cuenta, muy a su pesar, de que también él era muy responsable de las cosas que estaban ocurriendo, porque por culpa de su imprudencia había puesto en riesgo, bueno, en la 2 había puesto en riesgo la continuidad del tiempo, donde se había alterado la línea, con un Biff que controlaba todo. Y en esta ocasión, había puesto en riesgo el retorno al presente, porque ya el Doc había zafado de haber muerto con el arma miniatura que cargaba Tannen. Sí. Ya con eso se había salvado, ya no había necesidad de hacer nada más, era cosa de que ellos abordaran el DeLorean y lo echaran a andar y volvían. Pero Marty mete la pata de nuevo al desafiar a Biff Tannen. Y efectivamente, Biff Tannen llega antes de lo presupuestado, pues no respeta el horario que habían pactado. Y el Doc se lo había dicho, pues, cuando tienen esta pequeña conversa durante la fiesta de donde estaba ZZ Top interpretando su canción,
el Doc le dice, bueno, pero si el tren se atrasa o si pasa esto, entonces ahí él se da cuenta que, claro, su forma impulsiva de ser había causado igual problemas, o que había puesto en riesgo su propia seguridad o la del Doc también. De ahí yo creo que también se da cuenta y se genera esta evolución o esta madurez del personaje de Marty de no actuar más de forma tan impulsiva. Sí, y con respecto a lo que dijo Claudia, yo creo que sí, ¿no? O sea, ese es el viejo este, ¿no? En el que valía más, o sea, deja tú el dinero y todo eso, o sea, el respeto, ¿no? Y incluso, o sea, les valía, ¿no? Si era por la espalda, agarrarlos o lo que sea, ¿no? Era, me las pagas porque me las pagas y se acabó, o sea, no hay nada más. Ahí era técnicamente a muerte. Sea Sí. como sea. Como sea. Algo en lo personal que me fascinó también de esta trilogía es como mencionan al escritor Julio Verne, que también fue un poeta y que escribió historias de aventuras. Entonces, este también es como el gancho para que el Doc se fije en ella y logren este encuentro amoroso. Y que es bastante interesante saber que él viajó al pasado y ahí encontró el amor de su vida, ¿no? Cosa que es Sí. loco, que uno se pone a pensar, qué locura. Pero es una edad apropiada, ¿no? Porque él llega ya a una edad ya madura, donde ya tiene su cabello plateado. Y algo que voy a mencionar antes también de que se me olvide, es que cuando ella decide separarse porque le cuenta la verdad y dice, no, yo me tengo que ir porque es que yo vengo de otra línea del tiempo y ella como que, ay, me mientes porque tú has leído mucho a Julio Verne. Y ya cuando ella toma el tren para irse a esta locomotora, escucha una conversación de dos hombres que están atrás y dice como que, momento. Era un hombre que tenía los ojos de perrito y el cabello plateado. Sí. Y estaba muerta de la risa. Lo conoce, dice. Y hace frenar el tren y deja la embarrada. Que de hecho ese tren es el mismo tren que después secuestran, po. Estoy seguro. No, o no sé si era el mismo en realidad. Voy a ver ese detalle después de la película. La voy a ver de ahí para ver si es que es el mismo tren. Estoy casi seguro que era el mismo tren. Que después secuestran ellos para viajar. Para el ajá. Sí, lo más probable es que así sea. Entonces vamos con una ronda de Vale. preguntas, una ronda como de las últimas escenas y terminamos el vivo. Entonces, Cinearte, alguna Okay. pregunta que quieras hacernos. Bueno, ¿qué podría ser? No lo tengo tan claro ahorita, pero bueno, ahorita que es hablando de esta tercera parte de película de Western, no sé, alguna que les recuerde a ustedes, aparte de, no sé, de bueno, el balón, alguna que diga, ay, de aquí podrías ver, o puedes ver una película de Western. Que les recuerde y diga, ah, ¿te parece también esta película, bueno? Lo que pasa es que toma elementos de varias pe películas. De hecho, alguien lo comentaba ahí, que el enfrentamiento final hacía alusión o era de referencia de Por un puñado de dólares. Y de hecho, a Marty se le ocurre la idea de este chaleco de antibala improvisado, porque en Volver al Futuro Parte 2 había llegado al jacuzzi que tenía Tannen y estaban viendo esa película. Entonces, en esta parte Cierto. 3. Marty recuerda esa escena y por eso utiliza este chaleco. Yo lo encuentro genial esa parte porque utilizan elementos que de repente cuando uno ve la película por primera vez, de repente pasan desapercibidos, pero ya cuando uno tiene la experiencia al verla tantas veces, vas notando más y más detalles de la misma. Y a mí me gustó mucho que se haya utilizado esa escena porque pasó, fue una fracción, un segmento que se vio en esa parte y no tuvo mayor trascendencia hasta cuando uno llega a la escena final con el desenlace en esta pelea. Lo encuentro notable. Muy bien ahí. Bien, hay otro detalle. Hace rato lo mencionábamos al escritor Julio Verne, y mira, a mí me causó un poco de gracia cuando ya aprovecho para comentar una de las últimas escenas, que es cuando aparece el Doc de vuelta en la otra máquina del tiempo, en el tren. Dice: estos son nuestros hijos, Clara, ya lo conoces, pero aquí está nuestro Sí. hijo, Julio. Y Verne. Eso ha sido bastante Sí. cómico y también, digamos, tierno porque era un autor
que ambos, tanto el Doc como Clara, compartían. El niño está como haciendo como unas señas extrañas, así como que... Ah, venga, sí, el niñito. Sí. Sí. Y sí. Yo veía que era porque el pobre nene se estaba horneando, quería ir al baño, y era como que quién lo socorre. Y lastimosamente, ya para cuando editan en toda esa parte de la película, es como que lo han dejado ahí, ya no había tiempo de regrabarlo, y es como que ha quedado. Entonces, sí. Pasa muy rápido, si no la miras así con ojos de halcón, es como que no la ves. Pero sí. Mirándola de perspectiva es gracioso. Sí, hace un gesto así como... Sí. Ah, muy buena esa parte. Oye, yo... ¿estamos cerrando el live, de verdad? ¿Estamos listos? Sí, de ser así, si estamos cerrando el live, recomendarle a la gente varias cosas. Uno, que dentro de sus posibilidades, lean el universo extendido de Volver al Futuro a través de los cómics. Hay muchos cómics de Volver al Futuro que están guionizados por el propio Bob Gale, que es el co-creador de la trilogía de Volver al Futuro, donde amplían un poco la historia, nos muestran otras líneas de tiempo, lo que mencionaba al inicio del live, que habíamos comenzado en un principio, que se cayó, que hay una donde explican cómo el Doc construyó el tren, los viajes que realizó, hay otro cómic donde nos muestra cómo fue que Biff Tannen llegó al poder en Volver al Futuro Parte 2, con el poder del almanaque, y varias otras historias alternas o líneas temporales distintas a la que vimos en la saga central. Así que el universo de cómic está bien interesante porque podemos seguir conociendo nuevas historias de Volver al Futuro, más allá del cine, y es algo que para mí de chico me hubiese encantado, ojalá haber tenido la posibilidad, porque uno como que queda con ganas de ver qué más o a dónde más nos hubiese llevado la saga, con la aparición de este tren, que tiene la capacidad de volar y usar las mismas líneas férreas para viajar en el tiempo, y lo encontré así, oh, extraordinario. Muy, muy bueno. Y lo otro es que la gente, la que pueda, los que tengan una Xbox 360, una Xbox One o una PlayStation 4, prueben el juego de Telltale Games, que es de Volver al Futuro. Es un juego, una aventura gráfica, no, donde uno tiene que ir escogiendo distintas decisiones para ir haciendo avanzar la trama. Y ahí también está presente muchas referencias de la misma película, que es, por ejemplo, que uno tiene que escoger un sobrenombre. Hay un momento en que Marty viaja en el tiempo, a los años 50, y tiene que escoger un nombre. Entonces te dan varias alternativas de nombre. Está Carl Sagan, por nombrarte uno que me acuerdo ahora. Así que ese juego está bien bueno y es para seguir disfrutando más allá del cine, como les digo, las aventuras de Marty y el Doc, que a esta altura de la vida para mí son como dos personajes que uno los quiere mucho, son muy, muy queribles esa dupla, y bueno, y en la vida real, tanto Christopher Lloyd como Michael J. Fox, al parecer tienen una muy, muy buena relación. Y recomendarles también que vean el especial que hicieron en un night show en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, donde aparece el Marty McFly con el Doc. En el año 2015 hacen como... que llegaron a 2015 ya, sí, efectivamente. Es muy bueno, muy, muy divertido. Bueno, eso. Cano, respondiendo a tu pregunta, no, todavía no vamos a cerrar el en vivo, todavía queda mucho por hablar, pero cada vez que vayan a hablar voy a poner el arroba para que la gente pues sepa y les dé curiosidad para ir a mirar sus cuentas. Un saludo a Ryusaki, que se conecta desde Ecuador. Rodri nos dice, al tener como referente a Clint Eastwood, los guiños a sus películas están esparcidas a lo largo de la tercera entrega, como ese duelo final, que fue, muy spaghetti western. Con ese final, y que es como un poco lógico cuando Marty le dice, Doc, ¿y ahora dónde va a viajar? ¿Al pasado o al futuro? Y el Doc como que, ahora no vamos a volver allá, hay cosas más interesantes por descubrir. Pienso yo que se van a ir a la luna, porque en la conversación que tuvo con Clara, como que se ponen a pensar, ay, qué chévere sería viajar a la luna, o por qué no conocer otros planetas, otras dimensiones. ¿Ustedes cómo ven este final de la peli? Para mí, no sé si alguien
que Dark. Se te está No. escuchando un poquito A entrecortado, mí me pero sonríe como. se te escuchó como Dark, mencionando la Bueno, serie Dark. sí. Para mí sería algo así como Dark, porque ya ha jugado con todas las líneas del tiempo y han dado a entender como que se podrían ir a donde ellos quisieran. Y para mí, la posibilidad de como un universo. Y está lindo porque juega con la expectativa del espectador. Y con el saber qué va a pasar, entonces uno como fan crea tantas historias y ve tantas posibilidades que está medio bueno eso de no revelar tanto con respecto a las respuestas que dan los personajes, porque juegas con la imaginación, puedes irte para cualquier lado prácticamente y no me sonaría descabellado de que así como han estado en cualquier línea del tiempo, el Doc se dé el afán de estar en otros universos o en otras realidades paralelas. Porque hay una escena donde él tiene a todos como sus referentes al principio de la película, donde está una foto de Einstein, una foto de Edison, una foto de Copérnico y de otros referentes de él, y que tampoco me parece descabellado el pensar en eso. No sé qué creen ustedes. Omar, ¿quiere hablar usted primero? Sí, bueno, a Ah, mí nunca se hágale, hágale, me pues a mí nunca se me había pasado eso por la cabeza, pero sí, ¿no? O sea, digo, tienes el poder de, bueno, sí, el poder, ¿no? De poder hacer eso. Digo, ¿por qué no visitar a alguien, ¿no? Que admiras, que puedes platicar, conversar, o sea, digo, estaría padre, ¿no? Ver cómo es la persona, ¿no? Como tal. Digo, y tal vez esto, y sí, ¿no? El doc yo creo que lo podría hacer, ¿no? O ir, por ejemplo, como esto que había dicho Claudia, de que querer ir al espacio, pues igual a ir ahí a cuando todo esto de cuando se despegó, bueno, llegó el hombre a la luna y todo eso, pues pudieron verlo o así, digo, pues está dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo que nos han mostrado en las películas, digo, suena bien, la verdad. Claudia. Sí, yo creo que, o sea, es como dice Jorge, la imaginación como que vuela, puede ir a visitar pues a sus mayores referentes, más que todo de la escritura, pero entonces sería un poco contradictorio con lo que decía desde el inicio. No puedes tocar a nada, no puedes hablar con nadie porque estaría alterando los hechos. Entonces yo lo veo más como que el Doc se aventuró, como lo dije, aventuró, digamos, a ir a la luna, a otros lugares, y si se devolvió, digamos, al pasado, nuevamente al futuro, ya fue como para vivir en cierto momento, más no para quedarse allí. Ahora bien, con una máquina como estas, que al final vemos que ya no es un DeLorean, sino que está viajando por medio de esta máquina que uno se queda boquiabierto, que wow, que saca como una especie de alas y se va. Entonces creería yo que también puede viajar a otras dimensiones, que ya está conociendo a otros seres. Me voy ya más por ese lado. Yo, como les decía, voy a comprarme sí o sí el cómic donde Ay, sí. explican cómo el Doc llegó a construir el tren, porque una de las principales incógnitas que queda en el cierre de la trilogía es cómo lo hizo para, de dónde sacó los materiales, de dónde sacó el tren, de dónde sacó el financiamiento al final para construir esta máquina. Entonces me gustaría mucho leer ese cómic, como les digo, que amplía el universo canónico de la saga. Que esto no es nuevo en todo caso, el tema de que películas amplíen su universo a través del cómic o de la historieta se ha hecho con otras. Por ejemplo, con Star Wars tiene un universo extendido muy, muy rico en el mundo del cómic de la historieta. Entonces, me gusta mucho haberme encontrado con esta línea de cómic y conocer más, porque a mí me queda eso, me hubiese gustado seguir con la historia de Marty y del Doc, y ahora finalmente uno puede conocer, ampliar las aventuras a través de todos estos productos que son videojuegos, por ejemplo, en este caso que les comentaba. También está el Lego Dimension, donde aparece el Doc y Marty. Y bueno, el juego ya tal de Telltale Games que les decía, que es muy, muy bueno.
De hecho, participaron también, si no me equivoco, Robert Zemeckis y o Bob Gale como parte de los creadores de este juego. O sea, ellos supervisaron de principio a fin lo que se hacía con esta aventura gráfica. Así que sí, las posibilidades con Volver al Futuro son bien infinitas. Infinitas. Sí. Pregunta del millón, empezamos con cinearte. ¿Creerías, o bueno, pensarías, sentirías, no sé qué verbo colocarle, que hubiese sido apropiado sacar una cuarta entrega o que tal vez la sacaran? ¿Sí o no? ¿Te gustaría que estrenaran cuarta entrega? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, no, yo, sinceramente, cuando una historia ya tiene su base o termina, o sea, algo bien que tiene algo muy definido, yo creo que ya cuando le empiezas a agregar algo que ya no funciona, todavía siempre he sido más de las precuelas o incluso hasta un spin-off, ¿sabes? Pero, por ejemplo, pasa como con El Señor de los Anillos, con Batman de este señor de Christopher Nolan. Estas películas que yo, por ejemplo, o sea, a mí me dices, van a sacar un Señor de los Anillos 4, un Batman 4, es como que no, yo ya no, o sea, yo ya no le veo como que para algo más que esas historias dieron, ¿no? Porque siento que aparte tienen como que esa parte de que, ay, vamos a tratar de repetir o hacerlo que sienta lo mismo la gente, lo cual ya no es posible, ¿no? Siento que salieron en su momento adecuado y pega, ¿no? Y ya traer algo así como un Volver al Futuro 4, o sea, yo la verdad, no, incluso hace, bueno, no mucho tiempo, hace yo creo que unos 3, 4 años, que Marvel, se puede decir que todavía estaba así, todavía más hacia arriba y que iba creciendo todavía más, antes creo que de Infinity War y todo eso. Decían que querían, habían hecho como un fanmate de Robert Downey Jr. como el Doc y Tony Stark Ah, como sí. Bucky, y que decían que no, que querían hacer un remake y que no sé qué, y yo así de, ay, o sea, sí, o sea, me gusta cómo actúa Robert Downey Jr. Tom Holland, sí, me gusta más cómo actúa fuera de Marvel que dentro del mismo Marvel como Spider-Man. Creo que para mí como Spider-Man, siempre ha dejado mucho que desear, a excepción un poco de No Way Home, que creo que por fin le dieron algo de importancia y mejor desarrollo de personaje, pero o sea, yo la verdad ni remake, ni cuarta parte, ni nada de eso para Volver al Futuro. Creo que hasta el mismo Robert Zemeckis en su momento cuando salió ese tema, dijo Sí. que mientras él tenga derechos, no va a permitir eso y yo creo que eso es una buena elección y me parece que así se debería de quedar. Yo por eso creo que no debería de haber una cuarta parte, sinceramente. Jorge. Jorge. Bien, Jorge. yo lo he dicho en una transmisión anterior. Ahora, espero que sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora está. Voy a acercar más el micrófono. Yo lo he mencionado en la transmisión anterior y coincido con lo que dice Omar. Me parece innecesario y creo que también el mundo ardería si vemos un remake totalmente necesario. Muchas veces hemos visto esto que se hacen remakes del remake y intentando utilizar conceptos y cosas que en el pasado han funcionado y que uno cree que va a volver a vender, pero eso le quita la magia a un clásico y a mí me parece totalmente innecesario ver una posible cuarta entrega. De hecho, había una entrevista que han hecho los actores por Zoom durante la pandemia, donde se les ha preguntado esto y todos han dicho que no, que ni por todo el dinero del mundo harían una cuarta entrega. Y me parece tan genial el compromiso que tienen tanto los productores como los mismos actores de la película, que serían incapaces de permitir que esto suceda. Así que Universal y todo lo que están envueltos en relación a esta película y a la trilogía como tal, me parece muy acertada la decisión. Así que yo espero que el hecho de que exista una cuarta entrega o el hecho de que exista un remake, espero que nunca exista. Y si en algún momento existe, me gustaría que nos subamos todos a la DeLorean para poder evitar que exista. El bastón de Sí, ahí Lorena está, para sí. evitar eso.
Con respecto a lo que dicen ustedes, creo que sí, lo mismo, opino lo mismo, exactamente lo mismo. Estoy absolutamente de acuerdo con los creadores, tanto Robert Zemeckis como Bob Gale, que han dicho que no, mientras ellos tengan los derechos o mientras ellos estén con vida, van a hacer todo lo que esté dentro de su alcance para evitar una cuarta entrega o un remake. Creo que la saga en sí no lo necesita y me parece mucho mejor que esta clase de películas, en este caso una saga que ya ha traspasado tantas generaciones, porque esta película es del año 85, si no me equivoco, la primera. No sé si tienen el dato ahí que me puedan corregir, pero es una película que nace en la década de los 80, que toma elementos propios de la época y que son situaciones que ya no se viven en esta época. Son cosas que ya no se pueden replicar, por ejemplo, el tema de la televisión ha cambiado, el tema de la música ha cambiado, en fin, son tantas cosas que ya no funcionarían de la misma forma que es imposible replicar o tomar esos elementos, reinventarlos en una época actual y que la gente lo tome como tomó esta saga originalmente. Entonces creo que la mejor alternativa para esta clase de sagas donde la gente quiere saber más y pedir más, creo que es lo que les decía, explorar a través de productos que expanden este universo, pero que no necesariamente son canónicos. Como lo dije, Star Wars lo ha hecho, Star Trek, Alien, Depredador, son películas que han tenido cómic o adaptaciones al cómic donde nos cuentan nuevas historias, donde ingresan nuevos personajes, y no necesariamente son parte del canon. Entonces creo que eso resulta mejor porque así la gente queda con la sensación de que ellos pueden decidir si esto corresponde o no a algo que quieren hacerlo como canónico. No sé si me logro explicar con esa última palabra que dije. Sí. O sea, tú lees el cómic y tú dices, ¿sabes qué? Esto podría ser sinceramente parte del canon. O no, ¿sabes qué? Esto no. Esto lo tomo como algo, es un cómic, una historia paralela y punto. Entonces creo que eso resulta mejor que reinventar o rehacer esta película. Creo que no resultaría sinceramente. Además que una película que en el fondo tampoco ha envejecido mal. Si bien hay algunos efectos visuales, como por ejemplo cuando el Doc se va con Clara en la patineta voladora, creo que quizás es un efecto visual de los pocos de la película que no se ven tan bien. Se ve malito, se ve malito, pero en general todo el resto de la película, cuando utilizan las maquetas del tren, no te das cuenta cuando es maqueta y cuando es una toma en estudio a gran escala. Entonces, como te digo, no ha envejecido mal en general la película. Es una película atemporal que probablemente vayan a ver mis nietos, mis bisnietos. Es una película para la posteridad. La gente la va a ver en el futuro y la va a disfrutar igual. Sí. Eso es lo que tiene Volver al Futuro. Sí, lo que decía, sí, la primera se estrenó en el 85, y bueno, dando mi opinión sobre esta pregunta, yo creo que no es necesaria una cuarta entrega porque perdería seriedad, o sea, ya sería como el lado cómico, pero cómico mal, como que no encaja, además que la imagen que estaba compartiendo hace algunos minutos es de cómo sería pues Marty y el Doc con la misma vestimenta, entonces como que no cuadra, sí le da uno como ganas de verlos otra vez juntos, pero hasta ahí está bien, esta trilogía está muy bien hecha, entonces no hay necesidad. Además, con la transmedia que existe, ya sean videojuegos, cómics, lo que nos dé pues la industria, ahí tienen para que sepan más cositas. Por acá Rodri nos dice, un dato curioso es que Rick y Morty tiene una escena referente a Back to the Future, incluso cuando Christopher Lloyd participó como Rick Sánchez en su versión de live action. Y sí, yo soy muy fan de Rick y Morty, sí. Y sí, me consta. Cosmo dice, tal vez hagan una precuela como las que están haciendo con Game of Thrones y El Señor de los Anillos. ¿Qué opinan sobre esto? Creo que eso es más factible porque algo que nunca queda del todo claro y que uno se entera solamente porque, bueno, quienes hemos podido acceder a otros materiales de la saga original que te cuentan un poco cómo fue que se conocieron Marty y el Doc.
Pero en la película no queda claro eso. Sabemos que se conocen de hace tiempo y todo eso, pero ¿por qué un joven se juntaría con un doc medio chiflado, con un científico? No queda del todo claro. Acá Entonces. no me hace, sí, me hace acordar con este comentario que hay mucha gente que no le gusta esta trilogía y que dicen que no tiene algo como lógico que una persona tan adulta sea amigo de alguien tan joven. ¿Qué les dirían a estas personas que dicen es una mala trilogía, no me gustó, o que ni siquiera se animan a verla por escuchar malas críticas? Empezamos esta vez con Cano. Que están locos. No sean necios. No, tienen que darle una oportunidad a esta película porque es un clásico del cine que, como les decía, no sé si está en. Hay un museo del cine en Estados Unidos donde guardan todo lo que son películas que son trascendentales. Me parece que Volver al Futuro está en esa categoría. Entonces, tienen que verla, o sea. Es una película que a lo mejor, claro, hay una diferencia de edad importante entre el protagonista y el coprotagonista, pero cuando tú la ves, esta distancia de edades no es trascendente o no se hace notoria en realidad. Y uno entiende, claro, porque Marty es la parte juvenil, es la parte irracional que toma decisiones apresuradas y el Doc es la representación, ¿cierto?, de la sabiduría. Y yo creo que está bien, pues corresponde que una persona sabia sea más viejita. Además que tampoco sabemos cuánto es la edad, porque el Doc se ve viejo, pero es porque tiene el pelo platinado nomás. Pues. Yo conozco gente joven de 30 años que tiene el pelo cano. Entonces, no sean prejuiciosos y vean esta película, la van a pasar bien. Es muy buena. Jorge. Sí, a ver, para mí no tiene nada de malo. Yo personalmente tengo un amigo que tiene 60 años y para mí es lo más normal del mundo. O sea, pero sí coincido con el hecho de que estaría bueno una historia que aclare el cómo se han conocido. Hace rato hablamos de cómo jugamos con la imaginación. Yo, por ejemplo, si dirigiera la precuela o si tuviera que tirar una idea de cómo se conocen, para mí se tiene que conocer como uno salvándole la vida al otro, haciendo algo tipo en la calle, o como que encuentran algo que los une en el camino, o como que, no sé, alguno de los dos encuentra algo que después sirve como inspiración para el DeLorean o en consecuencia la máquina del tiempo. Y para mí cerraría bien porque sería como no un círculo, sino como un bucle. Perdón, estoy flasheando mucho Dark, porque la serie es como que es como muy así. Es como que parece que nada tiene sentido, pero en realidad todo está conectado. Así que para mí sería bueno que, inclusive algo que se me ocurre ahora, un universo paralelo que depende de que Doc y Marty se conozcan. Y para eso vienen dos docs, perdón, un doc y un Marty alterno, para que estos se conozcan, porque si no, la otra Tierra se puede destruir. Una cosa así, o sea, se puede jugar con muchas cosas Sí. y yo diría que podría ser eso, o sea, que algo, la existencia de algo depende de otra cosa, pero para que todo de inicio y el círculo, este bucle temporal sea perfecto, ellos dos se tienen que conocer. No importa, y para, digamos, justificar el tema de la edad y cómo se terminan haciendo grandes amigos, a pesar de todo lo que ha pasado a lo largo de la película. Pero eso es algo como que, si yo escribiera la historia, un fanfic, haría algo así como eso. Lo escribiría así. Está buena esa idea, sí. Gracias. Sí, yo igual, o sea, yo siempre he creído que las cosas tiran mejor cuando pues vas un poco a veces para atrás, y como todo el mundo no, a veces no a todo el mundo le gusta esto de que pues, precuelas o spin-offs, porque dice, ay, no, es que no tiene ¿cómo se le llama, no? La esencia original. Ejemplos, pues ahorita, por ejemplo, con Harry Potter, ¿no? Con Animales Fantásticos, muchos dicen, es que Animales Fantásticos no tiene la esencia de las películas de Harry Potter, se siente más aburrido, más soso, más esto. Ahorita, pues, Juego de Tronos, ¿no? Que ya sacó La Casa del Dragón.
No, creo que, o sea, cuando hay historias de dónde tirar y que dices, bueno, aquí sí va, órale, ¿no? O todo esto, ¿no? También el Señor de los Anillos, que precuelas del Hobbit y ahorita la nueva serie de Amazon Prime. Creo que ahí sí son válidos, ¿no? Que puedas hacer ese tipo de cosas y que, pues, como todo, ¿no? Algunos les puede que no les puede gustar, algunos sí, pero, o sea, creo que todavía es más válido y que puede ser hasta interesante, ¿no? Y divertido ver algo así que ya ver una secuela de algo que pues, casi es perfecto y que si ya no tienes nada más que hacer o agregarle que tenga más sentido, pues yo creo que hasta ahí. Sí, lo que dice Omar, estoy de acuerdo igual con él porque Volver al Futuro ya había alcanzado su potencial máximo en la parte 2. Como le digo, hay mucha gente que yo he leído que la tercera como que la encuentran que está sobrando incluso. Son como fans más duros en ese sentido. Pero de todas maneras tiene un buen cierre, a pesar de que, como le digo, soy consciente de que quizás argumentalmente no es tan potente como la primera o la segunda, pero sigue siendo buena. Entonces, cuando esta saga ya alcanzó su potencial máximo, ya no hay nada más que estrujarle. Y lo que tiene Volver al Futuro es que tiene dos actores tan icónicos, que uno dice Christopher Lloyd y de inmediatamente salta a tu mente el Doc Emmett. A pesar de que Christopher Lloyd tiene papeles en muchas otras películas, algunas igual populares como Los Locos Adams, donde hacía al tío Lucas, o sí. Incluso como el juez Doom en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que es una película también donde trabaja o dirige Robert Zemeckis. Entonces, son dos actores tan identificados con estos personajes que es imposible imaginar Volver al Futuro con otros actores que no sean ellos dos. Entonces, como ellos también han envejecido y todo, no sé, yo creo que ya no sería lo mismo ver un producto de Volver al Futuro sin estas dos personas involucradas en en la producción o en el trabajo de una posible spin-off o secuela o como quieran llamarlo. Bueno, pasamos a las últimas preguntas. Aprovecho es 2 segundos para decir algo, que ahí Cano me lo acaba de recordar. Que hablaba de quién engañó a Roger Rabbit, justamente hablábamos de eso en la transmisión anterior, que hay una referencia sí, de cuando él va y donde se encuentra con el almanaque y todo, hay un muñequito, un peluche de Roger Rabbit en la vidriera. Sí, es pero correcto. Es un fragmento de segundo que se ve muy así. Y otra cosa que quisiera mencionar, que no quisiera dejar atrás, al padre de Marty en esta tercera entrega, Crispin Glover había tenido un inconveniente con respecto a la paga, con respecto a que se habían utilizado escenas de él en la segunda entrega. Aquí también vemos que han utilizado el mismo recurso que en la 2, el hecho de buscarse un actor parecido, ponerle facciones, maquillaje, todo, y de vuelta en la escena final lo vemos a él de lentes, pero de lejos, muy grabado, como en una toma bastante panorámica, pero está bien disimulado, o sea, se la correcto. Con eso. Porque no quería dejar pasar eso. Sí, muy, muy bien lo que dice Jorge, porque cuando vemos que Marty regresa de su viaje en el oeste, al final de cuentas, vemos que el papá, George, está como al fondo, adentro de la casa, que la casa no está muy bien iluminada en esa toma, y se queda así, casi como fuera de la toma. No es protagonista, no, de hecho creo que no tiene ni una sola línea de diálogo en esa parte del cierre, porque quien interactúa con Marty en el regreso es Lorraine, la mamá de Marty, y Viv también. Sí. resuelven muy, muy bien esa parte. Sí, oye, y otra cosa que tienen en común Roger Rabbit con Volver al Futuro es que Edgar Pedrini, que es el actor de doblaje que interpreta al Dr. Emmett en la parte 2 y 3, también dobló al juez Doom en Roger Rabbit. Si ustedes ven esa película, es Edgar Pedrini, que es actor uruguayo,
que bueno, no está activo en el doblaje mucho. Creo que ha hecho más que nada voces para lo que son trailers, avances de películas, pero ya como actuando en sí o haciendo algún papel importante, creo que no ha hecho nada. Entonces, esas dos cosas tienen en común Roger Rabbit con Volver al Futuro, que el actor Christopher Lloyd lo interpreta el mismo actor de doblaje para nosotros acá en Latinoamérica, que es un doblaje que se hizo en Los Ángeles, porque el primer doblaje de Volver al Futuro se hizo en México, por eso después hay un cambio importante de la voz, y si ustedes se dan cuenta, no son el mismo actor o los mismos Sí. actores y actrices de la primera que en la segunda y tercera parte. De hecho, si uno revisa el wiki fandom de Volver al Futuro en el doblaje, yo me encontré con la sorpresa de que incluso había una tercera voz para el Dr. Emmett, pero yo no la recuerdo. Hay otro actor que interpreta al Dr. Emmett, pero quien yo de verdad no lo recuerdo de haber visto esa versión con esa voz de ese personaje. Bueno, No me he dado cuenta. vuelvo a retomar una cosita que me dejó retumbando lo que dijo Jorge sobre la precuela, y yo le daría, digamos, como la idea de que como a Marty le gustaba tanto los videojuegos, que tal vez estuviera en algún lugar comprando algunas piezas y el Doc comprando algunas piezas para un reloj o para hacer algún invento, y que ahí cruzaron como algún diálogo y se volvieron amigos. Y retomo nuevamente con Jorge para preguntarle a ver si su respuesta ha cambiado. Dos preguntas en una. Bien. ¿Cuál fue tu personaje favorito de esta última entrega y cuál definitivamente es tu personaje favorito de toda la trilogía? Sacando a los protagonistas, Como creo que quieras. era algo así las preguntas. O sea, con los protagonistas, el Doc, definitivamente el Doc. Ahora, si me preguntan un personaje secundario de la trilogía, diría Seamus, el antepasado de Marty. Que es como es interpretado por él mismo, ya lo sé, pero es como que me causa gracia el hecho de que él dice, no, siento como una conexión con él, es como que debo ayudarlo y es bastante loco porque a fin de cuentas era resultado ser su propia familia y a su vez él mismo, pero da pie a ciertas escenas en la película, como el hecho de que lo haya rescatado y tal. Y que lo haya encontrado, bueno, etcétera. Así que yo diría que él, definitivamente él, como digo, protagonista, el Doc, y después como un personaje secundario en esta entrega, el antepasado de Marty. Algo que sí queda claro es que a Jorge le fascina el papel de Fox, porque en la Sí. anterior película había elegido que a la hija, si no estoy mal, la hija de Sí, él, siempre. y ahora elige a otro pariente, así que Es que ya me es está el muy mismo y curioso. es como que me llama la atención. O sea, ahora soy un personaje, pero tipo hago esto y te interpreto a otra persona y es genial, es genial. No, Es como cuando uno ve el crossover del Chavo del 8 con el Chapulín ¡Ay, Colorado. sí. Algo así. Sí, Es tal verdad. cual. Bueno, hay Bueno, otro próximo ejemplo amigo en a el. hablar sobre el Chavo del 8. Sí, por favor. Bueno, en México, en la edad dorada del cine mexicano, tenemos ejemplos también con El Siete Machos, con Cantinflas, y Los Alegres, ¿cómo se llama? Omar, ¿cómo se llama este cantante muy famoso de música ranchera que tiene una hija que se llama Ángela? El de todos. Su hija se llama Ángela. ¡Ah! Y tiene un hijo también. Ah, se me olvidó el nombre. Pero bueno, en México también se ha hecho esto de que un actor haga dos papeles distintos. Entonces no es algo nuevo, pero resulta gracioso de ver, y cuando las películas también lo saben resolver, de como lo hizo Volver al Futuro, a veces incluso uno no se da cuenta que es el mismo actor hasta cuando ve por segunda vez, porque yo al principio no me había dado cuenta que la hija de Marty McFly en la parte 2 era el mismo, o sea, Michael J. Yo Fox. tampoco me fijé, yo como le decía a Jorge, yo pensé que era una hippie, y yo cuando luego vi el dato, y yo, wow, qué papelazo, porque si no, nunca hubiese leído el dato, ni me hubiera dado por enterada que era el mismo,
insisto, es muy polifacético, le queda súper bien cualquier papel que le coloquen, y yo siento que sí se va a resaltar. Y bueno, Jorge se queda con el Doc Cano. ¿Con quién te quedas de esta tercera trilogía y de toda, de esta tercera entrega y de toda la trilogía? Mi personaje favorito de todo, voy a partir por la más fácil. El personaje favorito de toda la trilogía, es que no podría decidirme entre el Doc y Marty. Yo creo que es la dupla la que más me gusta. Son ambos personajes. Ambos personajes se necesitan el uno al otro para que la historia funcione. Entonces, me quedo con esos dos personajes como favoritos. Y del papel secundario, creo que Biff Tannen. Y todas sus reencarnaciones. O sus encarnaciones. Tanto el Biff anciano, el Biff joven y perro salvaje, Buford. Buford Tannen. Creo que es muy bueno. Muy bueno ese personaje igual. A pesar de que es el malvado, claro, es el antagonista. Sí, Claudia, yo también dije, esa es en la segunda entrega que Biff me ha robado muchísimo la atención, y es que hace muy, muy buen papel, y es como muy atrapante, como que tú dices, le queda, y encaja bien por su estatura, por su contextura, por su forma de decir las cosas. Entonces también, muy buen personaje. Ya saben que en comentarios en el chat pueden ir dejando su personaje favorito, ya que vamos a cerrar este envío. ¡Cinearte! De la película de esta tercera me quedo con el Doc, me gustó mucho, y de toda la saga en general, esa trilogía, yo creo que sí, Vivi, por bueno, al final es el mismo, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, es la piedrita en el zapato que hace que no todo sea tan, tan sencillo y tan fácil de resolver, y que incluso, o sea, llegan a un futuro distópico en donde tienen que volver a regresar para que no se haga esta línea en el tiempo diferente y se haga todo este relajo, ¿no? Y pues sí, o sea, me encanta, ¿no? Todo lo de volver al futuro. Yo, por ejemplo, ahorita no sabía nada de que había cómics y todo esto. Ahí sí desconocía totalmente, o sea, nada más sabía de las películas y del videojuego, que pues no, nunca lo he jugado porque pues no tengo consola de videojuego. Bueno, tengo, pero ya muy viejas, tengo un PlayStation 2 y un Nintendo 64 por ahí, nada actual, entonces pues sí, desconocía de eso, pero pues sí, yo creo que ahí cuando tenga mi consola nueva, pues ya, voy a jugar el de Volver al Futuro, y yo creo que lo de los cómics, tal vez más adelante los vea, porque hay que juntar platitos. Vamos a hacer un bingo de beneficio acá para enviarte una copia de alguno de los cómics. Yo tengo este, pero cuando fui a la tienda, descubrí que habían otros. No, la verdad es que no me había dado cuenta que habían más, porque si me hubiese dado cuenta que estaban los otros, creo que me hubiese dejado este para el último, este crossover de... ¿Puedes mostrarnos algunas hojas, como el contenido? Cuando yo intervine patudamente en el primer en vivo que hicieron, les comenté un poco algunos datos curiosos. Bueno, aquí la historia parte con la parte 1 del DeLorean corriendo o detrás, perdón, por delante de los de los terroristas, que no me acuerdo qué nacionalidad tenían en este minuto. Israelíes, si no se me escapa. Si no, me estoy libios, eran libaneses. Libios. Sí, pues. Y bueno, llegan los... A grandes rasgos la historia es esa, que los Decepticons llegan a la Tierra y buscando obviamente fuentes de Energon, que es uno de los principales motivos por los que están acá, pero también se dan cuenta que hay un vehículo que tiene ciertas cualidades, entonces quieren secuestrar este vehículo. Entonces es así como después, más adelante, roban el DeLorean y, bueno, no los quiero spoilear mucho porque el libro está bien interesante. Está interesante la trama y es como un crossover bastante inesperado, o sea. Sí, sí. Usar volver al futuro con Transformers es como, wow, que me acabas de contar, que me acabas de contar. La verdad, ahora cuando aparezca Schwarzenegger ahí viajando en el tiempo para los Terminitos. La verdad es que cuando yo me enteré que había un cómic, tampoco, como que yo decía, pero ¿por dónde lo van a coger? Porque es como rara la mezcla, ¿no? Como que no hay por dónde puedan coincidir. Pero claro, cuando uno va leyendo, se va dando cuenta. Y ahí está lo que les decía, pues, la otra vez, en los comentarios. La patineta,
La tabla flotante. Oh, que se transforma. Se transforma. También es un Transformer. Wow. Bueno, obviamente el DeLorean también llega a transformarse en un Transformer. Él se llama Gigawatt. Este cómic salió con motivo del lanzamiento de esta edición especial de este DeLorean, que como nos comentó, compartió otro día la Claudia, ahora salió una versión renovada del DMC DeLorean, que me parece que es una versión eléctrica del vehículo. Pero yo me quedo con esta versión de los años 80, que es mucho más estética. También lo tengo aquí, una versión, esta es la versión que puede volar del sí. DeLorean, en un auto Hot Wheel. Y bueno, a mi hijo le regalé un auto un poquito, una escala más grande que este, pero se lo robaron un día que fue a un centro comercial acá en Chile, se descuidó un segundo y se le robaron la máquina del tiempo. Así que imposible no robarse un DeLorean. Imposible. Le regalamos otro para una Navidad, que es de la parte 3, que tiene ese tablero por delante, pero como era muy chiquitito, lo tomaba para jugar y lo hizo, pero quedó muy, muy maltrecho ese DeLorean. Por acá nos dice Cosmo, Pedro Infante interpretó dos papeles en Escuela de Rateros. Sí, quizá muy buena esa película también. Se refería a ese mexicano. Los Alegres Aguilar, ahí es donde Antonio Aguilar interpreta sí. a dos personajes, que son el mismo en el fondo. Esa era la película, Omar. Okay. No te preocupes. Rodríguez, el cameo del DeLorean en Ready Player One, ese no me la he visto, fue un regreso a la nostalgia. No la he visto tampoco esa película, pero tampoco siento, ¿sabes qué? No me llama mucho la atención, porque siento como que es la típica película que quiere ser popular en base a solo referencias, sino no tiene mucha sustancia como en la parte argumental, entonces solamente se sostiene porque utiliza muchos elementos conocidos que son el gigante de hierro, el DeLorean, la moto de Kaneda, de Akira, dentro de otros tantos elementos que toman. Es lo mismo que sucede también en Space Jam 2, que argumentalmente la película se cae a pedazos por todas partes, sí. pero lo sostiene que tiene tantos personajes haciendo referencia y que están dentro del público, que al final uno termina viendo la película para fijarse qué personajes están ahí en las gradas, porque está Voldemort, hay personajes del Señor del Anillo, hay un Guasón, está Batman, está el Gigante de Hierro también que aparece de nuevo. Yo, con respecto a eso de Ready Player One y Space Jam 2, yo, por ejemplo, yo por eso tampoco no vi en cine de Ready Player One, porque pues, creía que pues al final la trama no iba a importar y que solamente se basaba en pues en más mostrar personajes y cosas que uno sabe y conoce, ¿no? De la cultura popular. Al final terminé viéndola en streaming, ahí cuando se estrenó, que bueno, vamos a darle la oportunidad, pero le di la oportunidad porque yo, bueno, más bien yo no, a mi hermana se compró el libro, a ella sí le llamó la atención, nada más que pues no fuimos a verla al cine, por X o Y razón, ya no me acuerdo ni por qué, ya terminó comprando el libro, y a mí, por ejemplo, el libro me gustó, bueno, nada más di como unas 150 páginas, porque ya después, como andaba con las cosas de universidad en ese entonces, pues ya se me había olvidado, ¿no? Y para eso, pues dije, bueno, pues voy a leer voy a ver la película que ya se estrenó en streaming, ¿no? Y la verdad la disfruté, a diferencia de Space Jam 2, que esa película, o sea, la verdad, yo no sé ni cómo entrar al cine a ver eso. Las cosas como son es horrible, o sea, no... No había por dónde cogerla. Sí, no, o sea, fatal, fatal. Yo cuando fui a ver Space Jam 2, yo me imaginaba que iba a ser algo como, por ejemplo, La Roca, ¿no? Que iba a ver que La Roca iba a tratar de regresar al ring, que los de Space Jam iban a ayudar a la lucha libre. O me imaginaba algo así de algún futbolista famoso, algo así. Pensé que le iban a dar ese toque, al final fue otra cosa y fue, por lo menos para mí, algo que 2 horas de tu vida que no debes desperdiciar viendo esa película. Y con Ready Player One, no, o sea, totalmente lo contrario. Sinceramente, si bien si hay sus referencias a Resplandor, Gigante de Hierro, Chucky, DeLorean de Volver al Futuro, pero al final, o sea, la trama sí es interesante, es una película que sí, aparte se basa en un libro, ¿sabes? Creo que todavía tiene más
tiene mejor los cimientos para establecer la historia, y que de hecho incluso creo que ya salió la parte 2 del libro, si mal no recuerdo, y que sí está interesante. No acabé de leer todo el libro, pero lo que leí me encantó, vaya, y de hecho por eso fue que me aventé la película. Que sí, me estaba gustando más lo del libro que lo de la película, pero aún así creo que ambas, película como libro, creo que son bastante, bastante buenas, ¿eh? De lo que leí del libro, me gustó, no lo he acabado todavía, y de la película me encanta. Otros cameos interesantes del DeLorean, pero de este diseño del DeLorean, que es la versión de la película, porque el modelo DeLorean en sí es un modelo casi fracasado. La marca solamente tuvo este modelo y se salvó solamente porque este vehículo fue tan icónico. Pero el cameo de la máquina del tiempo está, por ejemplo, en Rocket League. Hay un skin de ese vehículo que cuando lo destruyen en el juego, porque en ese juego uno puede chocar a los rivales y si lo agarra a cierta velocidad, estalla. Entonces cuando estalla el DeLorean, hace una vuelta y como que viaja en el tiempo. Tiene los mismos efectos de sonido y todo eso. También está en, si no me equivoco, en los Forza. Y bueno, en el Gran Turismo también, pero ahí solamente aparece como el DMC. El DMC de DeLorean, que este es el modelo básico sin modificar, que está acá. También lo tengo a escala, porque me gusta mucho este vehículo. Yo lo encuentro que fue la mejor decisión. Y el auto en sí ya es más de la mitad de la película que se ganó al público, porque tiene un diseño atractivo, bonito. No sé, es un auto muy, muy espectacular. Dan ganas de tener uno de estos en realidad en la casa, para irse al trabajo en las mañanas. No se diga más, a comprarlo. Yo debería ahorrar. Bueno, chicos, ya llegamos al final de este live que se nos pasó volandísimo. Sí. Cinearte, para finalizar, nuevamente otra pregunta. ¿Cuál es tu línea favorita de lo que viste de toda la trilogía? Bueno, otra pregunta. La otra pregunta es, ¿te gustaría viajar más al pasado, al futuro y por qué? Y ya, y nos das tus redes sociales. Ay, mi frase favorita, yo creo que quería Santa Ciencia. O sea, era como Santa Ciencia y era como, ay. ¡Santa! Por alguna razón, o sea, siempre me... es que cuando haces Santa Ciencia y como que pela los ojos así, más grandotes, ¿no? Y es como que, o sea, la expresión que tiene Christopher Lloyd es como que muy, muy divertida de ver. Uh-huh. Y contestando la otra pregunta, ¿al pasado, más al pasado o más al futuro? Ay, no sé, es que... ¿Al futuro? Vale. No sé. O sea, el pasado sí estaría padre y todo, pero hay ciertas cosas que digo, ay, no sé, ya estoy acostumbrado a lo del presente y siento que no sé, no podría vivir. Que claro, ¿no? La ventaja es que sabes las cosas, ¿no? Y tal vez puedas aprovechar ahí, hacer algún negocio o algo que dices, ¿sabes? Tú, okay, pues sí, ¿no? Estamos claro difícil. Que Omar se llevaba el almanaque. Sí. Pues no, pero pues con lo ya vivido en 23 años, pues si dices, bueno, ya sé más o menos cómo se mueve el mundo o para dónde va a ir, ¿no? En un futuro sí es como que llegas y bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, hacia qué parte vas, ¿no? Al final el futuro, o sea, como han dicho, ¿no? Un flujo constante que siempre está en movimiento, ¿no? O sea, ahorita tiro mis lentes y quién sabe qué fregado se alborotó y ya cambié todo, ¿no? Entonces sí es como que, ay, sí es como que más de pensarles al futuro. Yo creo que sí, al pasado, definitivamente. ¿Al pasado? Sí, no, al futuro a veces como... Okay. ¿Y tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir, encontrar? ¿Qué contenido sueles publicar? Sí, a mí me pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Ahí en esos cuatro estoy más activo. Ahorita TikTok no tanto, pero ya, otra vez lo voy a recuperar. Y en los otros sí, ando activo, subiendo reseñas de películas, de series. Ahorita ya los voy a subir de minuto y medio para que esté rápido y... ¿Para qué no? Si está buena la película o si está mala, pues no desperdicien su tiempo o sí, o para que sí se entretengan, vaya, ¿no? Está yendo subiendo de todo ahorita y pues, ¿qué más? Háblanos un poquito sobre el contenido que vas a subir. Ah, sí. Bueno, o del que has subido últimamente. Uh-huh.
Sí, bueno, ahorita voy a estar hablando de la serie de los Anillos de Poder, videos cortitos, tanto de, bueno, de esa serie como del de Tolkien en general, todo su, bueno, lo más que sé de, lo que sé de legendario, de todo lo que hay de Tolkien, de cine obviamente, de todo tipo de cine, o sea, no nada más de superhéroes, pero pues, me gusta mucho siempre hablar de todo, de cualquier cosa, viejita, actuales, de todo, 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 de todo tipo de cine, de terror, de acción, de drama. De hecho, hace rato, como a las 2:30 de la tarde, estuve en vivo invitando a otra persona de las películas que ven en la semana, pues para que igual se animen a ver recomendaciones, no solamente mías, sino también de otra gente que les llama la atención, y pues luego pues hay películas que dicen, ah, mira, no sabía de su existencia, o puede que te llamen la atención ahí. Y pues sí, técnicamente de todo eso, curiosidades, ahí cosillas muy interesantes de cine, serie, de cosas específicas como de Star Wars, de Tolkien, de qué más, qué más. DC, porque me gusta un poquito más DC, pues por ahí de repente tuve una que otra cosilla por ahí, y es de lo que me vaya saliendo. Avatar también, que ya voy a empezar otra vez. Los videos de Avatar, este el Avatar el calvito, de el calvito, sí, el calvito, el el último maestro maestro del aire. aire. Ándale, ese mero. No el azul, no el azul. Sí, no, no, el azul no, pero sí, ese Avatar que quién sabe si sea anime o no. Para mí sí es anime, otros dicen que no, pero igual también ya estoy Es que tiene la estética, pero técnicamente está hecho en Estados Unidos. exactamente. Con doblaje chileno, ¿eh? Ojo. Doblaje Ojo. hecho en Chile. Ojo, sí, ya tengo algunos videitos ya programados para subir también, y pues, digo, de lo que vaya saliendo así de mi mente y que diga, ah, esto sí suena interesante para que la gente lo conozca, pues de eso hablo más que nada todo, de cine, series, y los activos, posts de memes y ese tipo de cosas. El Ah, infaltable. sí, obvio, obvio. Y de hecho, la próxima semana voy a empezar a hacer en vivos en TikTok, eso sí, leyendo libros de, por ejemplo, Tolkien, tal vez de no sé, Narnia, o por ahí libros que tengan que sean de que les guste a la gente, pues sean de. Te voy a mandar este para que haga un vivo como Ay, sí, estaría ahí padre. revisando el Sí. cómic. Sería bueno. Ahí Estaría ya padre. tienen el arroba para que vayan a seguirlo y se van a ir con una que otra sonrisa, porque siempre que voy a visitar las redes de CineArte me hace reír con algún dato que lleve o como cuenta las cosas que son muy entretenidas y muy graciosas. Entonces vayan a seguirlo. Y seguimos con Cano. Cano, cuéntanos qué sueles publicar, subir, escribir, en dónde te pueden Bueno, seguir. arroba canodreamer21 en mi Instagram, donde subo más que nada dibujos, no subo cosas como personales, pero están todos mis dibujos ahí. Y como parte del ejército de Sakurai, que es como la red donde estamos de mayor trascendencia, más importancia, arroba el ejército de Sakurai en Instagram, nuestro canal en YouTube. Y solo eso, no estamos en otra red de momento, no estamos ni en TikTok, ni en Fotolog, ni. no, Fotolog es muy viejo. No sé qué es eso, pero lo voy a buscar. En Instagram, el Ejército de Sakuragi, y en YouTube, el Ejército de Sakuragi. Vengo, de hecho, a representarlo a ellos como parte del equipo con el que estábamos subiendo contenido semanalmente. La semana pasada, de hecho, estuvo la Claudia con nosotros hablando ahí de, ¿cómo se llama? Dragon Ball, esa película, la última. Fue un desastre, fue buena, fue mala. Bueno, vaya a verla en nuestro canal ahí con Claudia para que se entere. Y un blog personal que lo está pasando ahí la Claudia en este minuto, que es donde escribo reseñas de videojuegos, películas, cómics, anécdotas, historias personales. Ahí van a encontrarse de todo. Así que les recomiendo vayan a leerlo. No se va a arrepentir, se va a llevar una grata sorpresa, se va a reír un rato. Y eso. Eso, esas son las únicas redes que me manejo. Como dicen los chicos del ejército, vayan a seguir a Cano, porque ese señor dato, que siempre tiene un dato curioso por contar, Siempre que tengo un siempre dato. tiene algo que enseñar. Yo veo Sí. más en tu lado, es como de enseñar nuevas cosas. Y bueno, de últimas, pero no el menos importante, Jorge, con quien empecé esta aventura de relatar la trilogía completa, El primero en completita. abordar el DeLorean. Sí. Ya he vuelto, o sea, he viajado y he vuelto así como Marte, o sea, me han mandado, pero acabo de volver, ya he vuelto, pero me acaban de mandar al futuro.
No, primero que nada, importante y siempre recalco agradecer tanto a ustedes por la compañía brindada este domingo, que ha sido bastante, un domingo bastante entretenido entre todos, hablando de nuestras películas favoritas. Y de paso, como siempre digo, la hermosa comunidad que se está construyendo aquí, porque a pesar de que se ha caído el en vivo anteriormente, han seguido estando y fíjense, nos han acompañado por más de una hora, o sea. Si hay alguien a quien le debemos algo es a la gente que está ahí, o sea, los aplausos y los abrazos a la distancia se los damos a todos ustedes que han estado. Realmente un saludo para toda la audiencia que, como siempre digo, es mágica. Así que realmente muy, muy, muy agradecido con eso. Últimas conclusiones que quisiera decir es que esta película es para volver a ver una y mil veces. Lo decía en podcasts anteriores, tiene una magia y un carisma tremendo que no muchas películas lo consiguen y que a su vez nos terminan cautivando, porque con cada personaje nos podemos sentir identificados y a su vez, digamos, nos hacen cuestionar nuestra toma de decisiones en la vida cotidiana, porque decidir algo hace que se cree un escenario distinto en cada una de las cosas que hacemos. Así que esa es como que la reflexión que nos deja. Y hace rato cuando decían cuál es su línea favorita, a mí me gusta mucho la reflexión del final, cuando Jennifer le dice al Doc, pero se ha borrado todo lo que estaba en el papel, y ella le dice, y el Doc le dice, pero tu futuro no está escrito, tu futuro es lo que ustedes decidan, así que espero que se construyan un futuro lindo, o sea. Esa frase que es como que termina siendo una frase motivadora, que te engancha y que te llega, y me parece un bonito mensaje de la película, así que yo particularmente me quedo con eso. Y bueno, ya lo he mencionado también anteriormente, a mí me encuentran como 2x1 Cinepop Reviews en YouTube, Facebook y TikTok. Twitter no lo uso tanto, pero es mi Twitter personal, tanto como mi Instagram personal es Jorge, arroba Jorge Todd. Así que, como les digo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy lindas palabras, ¿eh? Muy buen cierre y nada, igualmente gracias a quienes estuvieron en el chat, los que luego van a ver esto. Y Cano, no te puedo decir sin contestarle las preguntas que se te escaparon, a las respuestas de cuál es tu línea favorita y viajarías al pasado o al futuro. Mi línea favorita, de antes cuando estábamos haciendo referencia a los diálogos, no sé por qué siempre me acuerdo de, la primera que se me viene a la mente es, ¿por qué no quieres una taza y te largas de aquí? Y Sí. le pegan en la cabeza, quiebras una taza y se va a su casa. Pareces un imbécil cuando me gusta mucho esa línea, pero en general creo que la que ocupa un lugar más especial en mi corazón es cuando el Doc le dice a Marty que tiene razón lo que él está diciendo. Le dice que tiene razón. Como tú bien me recuerdas, soy un científico y tengo que pensar científicamente. Y bueno, hace una reflexión bastante nostálgica e incluso también un poco triste porque se da cuenta que sus viajes han puesto en peligro también la integridad de su gran amigo, Marty. Y toma la decisión que al volver iba a destruir el DeLorean. Porque dice que esta máquina infernal no ha causado más que penas, dice. Ay, oh, como que me da pena que quiera destruir una de sus mayores creaciones, pues. Además que, como les digo, este vehículo es tan bonito que ¿cómo se te ocurre que lo vaya a romper? Entonces, ese es mi diálogo favorito, la reflexión de Marty y Doc. Creo que esa conversación que tienen es muy importante, trascendental. Y si hay algo que nos enseñó la película es que no hay que viajar al pasado porque cualquier cosa que alteres puede transformar completamente el presente. Entonces yo al pasado no volvería porque cualquier cosa que cambie ahí podría, no sé, volver y ya a lo mejor ya no tendría mi familia, estaría, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Entonces preferiría viajar al futuro para conocer datos del mañana. Además que técnicamente imposible viajar al pasado es, de hecho, posible viajar al futuro, si fuese posible, entonces
me voy a quedar con eso, viajar al futuro mejor, antes que ir al pasado y dejarla embarrada en mi vida. Vale, pues acá Jorge ya ha viajado en el futuro porque tiene 2 horas más que nosotros. Porque sí. Ya está en el futuro. Ya está a día lunes. Sí, ya es lunes. Aquí ya es lunes en este momento, mientras que ustedes están varados en el domingo. Esperen 70 años para les envío un telegrama con instrucciones específicas. Así es, ahora sí, como dicen en la peli, ahora sí mis cálculos son correctos, son las 8:36 p.m. hora colombiana, y gracias por estar acá, nos veremos en un próximo retro, a ver qué saga o trilogía nos depara. Nos vemos en el futuro.